Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías, él hará volver el para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de visión al profeta de la novia pasando otra vez, como la primera novia de Pentecostés, la novia está marchando otra vez. Yo le dio una visión al profeta de la novia pasando otra vez, como la primera novia de Pentecostés, la novia está marchando otra vez. La novia está marchando otra vez, como la primera novia de José. En ella está la plenitud del poder de Dios, pues ella y la palabra uno son. La novia está marchando otra vez, como la primera novia de José. En ella está la plenitud del poder de Dios, pues ella y la palabra uno son. Nunca perdamos el paso. Hermano, nunca perdamos el paso, a fe de rapto vamos a llegar. Firmes y adelante marchemos sin temor hacia el encuentro con nuestro Señor. Hermano, nunca perdamos el paso, a fe de rapto vamos a llegar. Firmes y adelante marchemos sin temor hacia el encuentro con nuestro Señor. La novia está marchando otra vez, como la primera novia de Pentecostés. En ella está la plenitud del poder de Dios, pues ella y la palabra uno son. La novia está marchando otra vez,
como la primera novia de Pentecostés. En ella está la plenitud del poder de Dios, pues ella es la palabra uno solo. Aleluya. Marchando firme hacia adelante, huestes de la fe. Aleluya. Yo le dio una visión al profeta de la novia pasando otra vez, como la primera novia de Pentecostés, la novia está marchando otra vez. Le dio una visión al profeta de la novia pasando otra vez, como la primera novia de Pentecostés, la novia está marchando otra vez. La novia está marchando otra vez, como la primera novia de Pentecostés. En ella está la plenitud del poder de Dios, pues ella y la palabra uno son. La novia está marchando otra vez, como la primera novia de Pentecostés. En ella está la plenitud del poder de Dios, pues ella es la palabra uno solo. Hermano, nunca perdamos el paso, a fe de rapto vamos a llegar. Firmes y adelante, marchemos sin temor hacia el encuentro con nuestro Señor. Hermanos, nunca perdamos el paso, a fe de rapto vamos a llegar. Firmes y adelante, marchemos sin temor hacia el encuentro con nuestro Señor. Está marchando otra vez, como la primera novia de Pentecostés. En ella está la plenitud del poder de Dios, pues ella y la palabra uno son. La novia está marchando otra vez, como la primera novia de Pentecostés. En ella está la plenitud del poder de Dios, pues ella y la palabra uno son. Pues ella es la palabra uno solo, pues ella es la palabra uno solo. ¡Oh! Aleluya, gloria a Dios. Y el segundo sol su nuevo amanecer es el poder de resurrección que vivifica la palabra de Dios. Son buenas nuevas de redención. Y ha salido el sol, es un nuevo amanecer, es el poder de resurrección que vivifica la palabra de Dios. Son buenas nuevas de redención, son buenas nuevas de redención. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos de la revelación del día de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos de la revelación del día de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. Pregona libertad en la tierra, ha llegado el año de jubileo, el fin de la caída ha llegado.
volver cada uno a vuestra vereda, volver cada uno a vuestra familia. Creo la libertad en la que ha llegado el año de jubileo. El fin de la caída ha llegado. Volver cada uno a vuestra vereda, volver cada uno a vuestra gran familia. Creo que Judá ha vencido para abrir los siete sellos en la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para mí los siete sellos en la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. La enseñanza que recibieron del Hijo del Hombre fue purificada almas de Pentecostés. El mismo Espíritu que levantó a Cristo vivifica en nosotros vos la salvación, produciendo obras predestinadas. La enseñanza que recibieron del Hijo del Hombre fue vivificada en sus almas de Pentecostés. El mismo Espíritu que levantó a Cristo y nosotros voz de aclamación, produciendo obras predestinadas. Que el león de Judá ha vencido para mí los siete sellos en la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para mí los siete sellos en la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos en la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. El león de Judá ha vencido para abrir los siete sellos en la revelación del plan de redención. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. Aleluya, Shalom, ya ha salido el sol. Aleluya, Shalom, ya ha salido. Más, Señor, anhelo a tu estatura llegar, morir completamente a este mundo y ver a Cristo glorificado en mí. Tu espíritu habita en mí, no solo en mi cuerpo, ni tan solo en mi espíritu, sino que vivifique mi alma. El cordando, siguiendo al arca, podremos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. El cordando es rival, siguiendo al arca, podremos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. Corazón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta carne no será barrera, caerá como los muros de Jericó. Tu palabra es la luz que vence a todas las tinieblas. Van con el libro y profetiza
es el mensaje que Dios nos dio. El Jordán es rival, siguiendo al arca podemos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. El Jordán es rival, siguiendo al arca podemos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. Hazme oro fino, oh Señor, tu reflejo sea visto en mí. Yo seré como Eva, que a tu palabra descreyó. Yo seré como la reina Esther, de mí mismo nada procuraré. Oiré solo tu voz. El Jordán es rival, siguiendo al arca podremos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. El Jordán es rival, siguiendo al arca podremos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. Hazme oro fino, oh Señor, tu reflejo sea visto en mí. No seré como Eva, que a tu palabra descreyó. Yo seré como la reina Esther, de mí mismo nada procuraré. Oiré solo tu voz, de tu palabra me vestiré. El Jordán es rival, siguiendo al arca podremos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. El Jordán es rival, siguiendo al arca podremos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. El Jordán es rival, siguiendo al arca podremos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. El Jordán es rival, siguiendo al arca podremos cruzar, poseeremos nuestra tierra, Jehová Nisi es nuestra bandera. Nuestra bandera, Jehová Nisi es nuestra bandera.
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde y un agradecimiento por habernos permitido un día más de vida. Muchas gracias, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Señor. Tú antes de la constitución o antes de la fundación del mundo, tú desde cuando eras allá en la eternidad, cuando tú eres ese ser Elohim, el mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, tú desde allí empezaste esta gran obra aquí en este mundo, Padre, formando primero el mundo invisible, Señor, y allá en ese mundo invisible tú formaste casas celestes como teofanías, espíritus, ángeles, oh Padre, para que cada uno de ellos cumplan su misión para que fueron creados, oh Padre, siendo así los ángeles para adorar al ser que los creó, oh Padre. Luego hiciste el mundo visible. ¿Y para qué hiciste el mundo visible? Para entender lo que es el mundo invisible, oh Padre. Y estamos aquí en esta tierra, Señor, profetizando, Señor, lecturando tus mensajes de nuestro profeta Elías en este último tiempo, Señor, y han pasado 6000 años, Señor, y en cada 2000 años tú enviaste, Señor, eventos mundiales, desde Adán hasta Noé, desde Noé hasta Jesús y desde Jesús acá, oh Padre. Y la segunda venida de Jesucristo ya ha sucedido, Señor, pero el mundo no quiere entender ni reconocer, oh Padre, pero tú dijiste, así como fue en la primera venida, así será en la segunda, oh Padre. Pero ¿cómo sabemos, oh Padre, que tu segunda venida ya lo hiciste? Tú enviaste a un mensajero profeta gentil, oh Padre, que estaba guardado para sabios y entendidos. Eso fue Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Cuando el profeta estaba en la escena, oh Padre, estaba cumpliendo tu palabra. Primera de Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, oh Padre amado, le estaba diciendo en ese mismo momento que la segunda venida de Jesucristo está sucediendo ahora, en su primera etapa, oh Padre, voz de aclamación. Oh Padre amado, entonces nos encontramos en este punto de la tierra y hasta ahora, Señor, para cumplir y ver nuestra realidad de Apocalipsis 10:8-11, Señor, donde tenemos que comer el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Oh Padre amado, y este mensajero profeta ha dado la vuelta como 7 veces al mundo, Señor, por eso que tú dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren al mar, oh Padre. Oh Señor, Dios Todopoderoso, pero también si tú no hubieses ordenado, Amós 3:7 nunca hubiese venido a la escena, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas, Padre amado. Entonces, agradecidos por este glorioso mensaje y por habernos enviado a existencia en este punto de la tierra y a esta hora, Señor, te agradecemos y queremos entrar rápidamente en la escena de tu palabra, Padre amado. Muchas gracias por ese entendimiento que tú nos has dado. Te pedimos que nos guíes en esta tarde, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Acusación. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 7 de julio del año 1963. Nos habíamos quedado el día de ayer en los párrafos 75 y vamos a continuar en los párrafos 76. Dice, noten, Jesús, probando por la escritura, ¿me escuchan? Jesús fue identificado por Dios a través de las escrituras, que Él era el Mesías. Correcto. Llegaremos en unos momentos a la acusación de Pedro y ustedes verán si fue así o no. Él fue cabalmente identificado que él era manifestado en el hombre llamado el Hijo de Dios. Eso es correcto. A pesar de que él fue justamente identificado y vindicó la palabra prometida, que él en realidad era el Mesías. Moisés dijo, cuando venga este Mesías, él será un profeta y todas estas cosas sucederán. Aquella mujercita parada junto al pozo y en toda su condición sucia que ella se encontraba, ¿qué representó?
que Dios en estos últimos días sacaría a los desechados. Párrafo 77. ¿Recuerdan la boda de anoche, o más bien la otra ocasión cuando prediqué aquí en la celebración de la boda, cómo él dijo: yo he hecho una gran fiesta y todo así, y he invitado a todos estos hombres y cada uno tenía un pretexto? Yo no puedo hacerlo porque eso arruinaría nuestros credos. Yo no puedo venir porque tengo me casé con una esposa. Ella no me permite venir. Yo me casé con una iglesia. Mi madre fue metodista, bautista o católica. Yo sencillamente no puedo tolerar eso. Él dijo: y ustedes no vendrán y no probarán mi cena. Pero salgan y traigan las prostitutas y las rameras y los borrachos y a cuantos hallen. Tráiganlos acá y yo los arreglaré. Yo he preparado mi cena y mis invitados. Mi mesa está preparada y habrá alguien allí. Aquellos no vieron, condenando a aquellos judíos. Aquellos no vinieron, condenando a aquellos judíos. ¿Qué de hoy? Yo pertenezco a los presbiterianos, yo soy luterano, yo soy unitario, yo soy creyente en los dioses, yo soy esto, yo no puedo, allí lo tiene. Entonces usted no estará allí. Eso es exactamente lo que él dijo. Muy bien. Párrafo 78. El Mesías justamente vindicado, la palabra justamente vindicada, la palabra prometida. El Dios quien prometió la palabra que esto, lo que sería el Mesías. Aquí viene él y se paró exactamente y les dijo: ahora, ¿en dónde he fallado yo? Si ustedes no me pueden creer como un hombre, crean las obras que yo hago, porque ellas son las cosas que les dicen quién soy yo. Ellas son las que dicen que yo soy el Mesías. Ustedes no quieren creerme porque piensan que José allá y yo nací allá en aquella pequeña choza y mi padre adoptivo aquí es un carpintero y ustedes... 79. Cuando él entró a Galilea, ellos dijeron: oigan, ¿quién es este individuo? ¿Quién es este? Bueno, este hombre no está, José, y no están todos aquí, todos sus hermanos. ¿No está su hermana con nosotros? ¿No se llama su madre María y su padre José? ¿De dónde sacaron un tipo como ese? ¿De qué escuela viene? Y no tiene tarjeta de compañerismo. Él no tiene nada de credenciales. ¿De dónde salió un tipo como ese? ¿De dónde obtuviste todo esto? Y la Biblia dice que él fue ofendido. Él dijo que no pudo hacer muchas obras poderosas y les dio la espalda y se alejó de ellos. Él dijo: no hay profeta sin honra sino entre su propia gente. Ven, en su propio condado, vigilen. Y en su propio país, allí está él, el Mesías justamente vindicado. No tomó ningún crédito para sí mismo. Él dijo: yo no puedo hacer nada sino aquello que veo el Padre haciendo. Y él los retó a preguntar si aquel fuese el Mesías. Párrafo 80. Y miren, aquella mujercita de mala fama, ella lo reconoció. Ella no estaba adoctrinada. La lámpara, ella se encontraba muy mal moralmente. Desde luego nadie aprobaría eso. Las leyes de Dios condenan eso. Ella estaba mal moralmente. Pero ella, vean, Dios no lo juzga a usted por lo que usted es. Él no juzga cuán grande o cuán pequeño usted sea. Él juzga su corazón, lo que usted desea hacer. Y ella no quería nada de aquella vida pasada, pero aquello que le había sido mostrado en ese instante, eso deseaba. No importando lo que ella fue en el pasado, ella ahora estaba lista para entrar. Dios juzga el corazón. El hombre juzga la apariencia externa. Dios mira al corazón. No importa lo que ella fue, aquella luz brilló y eso lo arregló todo. Ella captó la esencia de vida eterna. Párrafo 81. ¿Qué cosa? ¿Cuán rico es
esto para mí. Ven, el ver y saber que es la verdad. Yo me quedaré con eso. Yo, permitamos, el Dios del cielo levantará y mi voz estará en la cinta magnética del gran tiempo de Dios. Y esa voz condenará a esta generación en los últimos días. Porque ahora está en la cinta magnética aquí y estará en la cinta eterna allá. Correcto. Y condenará a esta generación de predicadores que tienen la apariencia de piedad y niegan el poder de la palabra y su manifestación. Cuando es cabalmente identificado que Él aún es Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, yo los acuso a ellos por la palabra de Dios. Tengo que continuar con otra promesa rápidamente porque solo tenemos como 15 minutos. Párrafo 82. Allí ellos. ¿Qué? ¡Oh, qué cosa! Calvario. Ellos le crucificaron. En tercer lugar, ellos le crucificaron a él, no reconociendo la palabra prometida por Dios siendo manifestada. ¿Y por qué le crucificaron a aquel hombre? ¿Pueden ustedes imaginarse? Déjenme volver por un momento. ¿Por qué crucificaría a aquella gente a un hombre tal como él? Como María, como leí yo una vez un libro llamado Un príncipe de la casa de David, fue escrito por Ingram, el doctor Ingram. Un libro maravilloso, es un drama. Se supone que sea parcialmente la verdad y tomado de algunos manuscritos antiguos, recibidos de una mujer llamada Adena. Ella fue a la Palestina desde Cairo, Egipto, creo que así fue, para terminar su educación. Y ella estaba allí durante el tiempo de Cristo y le escribía a su padre. Sería bueno si ustedes lo consiguieran y lo leyeran. Es algo muy bueno. Un príncipe de la casa de David, el mismo hombre quien escribió la columna de fuego, y de allí fue que Cecil de Mille tomó los 10 mandamientos. Párrafo 83. Ahora, encontramos que en este libro, esta Adena escribió, y dice que en el día de la crucifixión, que María Magdalena, de quien él había echado 7 demonios, ella corrió al frente de la multitud y clamó, ¿qué ha hecho él? ¿Qué ha hecho? Únicamente ha sanado a los enfermos y ha tratado de liberar a los presos. ¿Qué ha hecho, si no bien? ¡Alguien dígalo! Y en eso, un hombre le pegó una cachetada que casi la hizo llegar al otro extremo del patio. Y dijo él, ¿creerán ustedes a esta mujer necia antes que a sus sacerdotes? Allí lo tienen ustedes, ven. ¿Qué había hecho él? Él no había hecho nada. Sin embargo, la crucificaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no reconocieron quién era él. Y en la misma cosa, es la misma cosa hoy. Los predicadores y la gente de estos días y nuestros maestros modernos han adoctrinado hasta tal grado a la gente a creer que esto es hechicería o el diablo o telepatía mental o magia o alguna clase de truco. Y eso de tal grado que la gente no reconoce que es la vindicación de la palabra de Dios para este día. Es la señal del último día. Para 84. Las iglesias, si ustedes no pertenecen a su organización, dirán, bueno, eso es algo manufacturado, eso es algo de magia. Bien, fíjense aquí en fulano de tal y fulano de tal, pero déjenlo que prueben por una sola vez que la cosa genuina es algo de magia. Déjenlo que lo prueben errado una sola vez. No pueden hacerlo. Nunca se han conocido estar errados. Y nunca será probado errado por cuanto es Dios. Ven, pero a ellos les gusta señalar. Ellos piensan, oh, bueno, si fuera algún hombre con un gran nombre. Pero porque es un grupito de desechados. Bueno, pero nosotros ya echamos a esas personas fuera de nuestra iglesia. Ven, ellos antes asistían a nuestro grupo. Ven, pero ellos se fueron con esto y con aquello. Y ahora ustedes ven. Ellos han terminado con, bueno, pero miren lo que es, ¿quién es? No me importa. Ellos podrían haber dicho la misma cosa de Pedro, Jacob y Juan.
Ellos allá dijeron, un hombre ignorante y sin educación. Pero ellos tuvieron que darse cuenta que algo había sucedido desde aquel tiempo. Ellos habían estado con Jesús. Eso fue lo que hizo la diferencia. 85. Ellos lo hicieron porque no supieron quién era Él. No sabían que la vindicación de la palabra de Dios ya no estaba allí en aquel día. Ahora, en un cierto día sí estaba, y eso fue correcto. En cierto día sí, fue solamente cuestión de mantener sus leyes y cosas. Pero las mismas leyes que ellos debían mantener, estas mismas les señalaban a un tiempo cuando Él vendría y sería este hombre que debía ser. Ellos tenían esta parte, pero no tomaron la otra parte. Y esa es la misma cosa que están haciendo ahora. Ellos tienen su iglesia y creen en Jesucristo y dicen que lo hacen y así, pero niegan la hora en que estamos viviendo. Nos hace recordar el antiguo proverbio. El hombre siempre está alabando a Dios por lo que ha hecho, mirando al futuro para ver lo que Él hará, e ignorando lo que Él está haciendo hoy, y por eso es condenado. Ellos piensan que Dios es maravilloso, cuán grande es Él, lo que Él hará. Él vendrá algún día, habrá un rapto, iremos al hogar, y negando las mismas señales y maravillas ocurriendo aquí mismo en el tiempo en que la Escritura dice que las entraría, estaría haciendo, y así pierden la cosa completa. Jesús dijo, si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ruego a Dios que nos abra los ojos en estos últimos días. Muy bien. Para 86. Ahora sucede lo mismo. Ellos hacen lo mismo hoy. Ellos niegan y crucifican al mismo Dios hoy, por no conocerlo. Lo mismo por negarlo y haciendo, al negar las cosas que ellos están haciendo hoy, no es que crucifican a Cristo exactamente de nuevo, pero blasfeman al Espíritu Santo. Y al hacerlo están, ¿cómo es que ellos blasfeman al Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Cómo fue que ellos le blasfemaban allá? Es que no lo podían blasfemar, no había venido aún. Ellos llamaron a Jesús Belcebú, lo llamaron a él Belcebú porque él podía conocer los secretos de sus corazones. Ellos dijeron, este es un demonio. En otras palabras, él es un adivino. Así es como él hace esto, es por adivinación. Él solo es un demonio. Vean, ellos no habían tenido un profeta en 400 años y se habían apartado mucho, ven. Solo tenían su ley. Ellos dijeron, este es Belcebú. Para 87. Y Jesús dijo, yo les perdono por eso. Pero cuando el Espíritu Santo venga, ahora, hablen una sola palabra en contra de él y jamás les será perdonado. Recuerden, de ninguna manera habrá misericordia. Cuando usted blasfema y llama al Espíritu de Dios, la palabra de Dios que está siendo vindicada por el Espíritu, vea la palabra, lo dice el Espíritu, lo está vindicando. Y entonces usted lo llama una cosa sucia. Usted allí ha crucificado la línea entre misericordia. Usted allí ha cruzado la línea entre misericordia y juicio y nunca podrá ser perdonado. Por esa razón yo acuso a esta generación por ser culpable de haber crucificado y blasfemado al Hijo de Dios manifestado. Esa es su promesa para todos los profetas, que así sería Cristo mismo en los últimos días, tal como fue en los días de Noé y en los días de Sodoma. Blasfemia, por medio de la cual, del cual ellos crucifican al Hijo de Dios nuevamente al pueblo. Su palabra vindicada. Una sola palabra en contra, esa palabra nunca podrá ser perdonada. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Dónde se van a parar? Ellos están condenados. Solo están esperando la hora en que la ira de Dios sea derramada. Él los desmenuzará. Para 88. Amando la doctrina de las denominaciones y dogmas hechas por el hombre, más que la palabra vindicada de Dios. Esta generación de personas, yo desearía tener mucho tiempo para esto. Esta generación de personas, como dice el himno, esta generación rechaza la revelación de Dios, pero nosotros estamos caminando por donde los apóstoles caminaron. Dios
Usted dice, bueno, pero otros también dicen eso. Dios vindica esto. Jesús dijo, si las obras no hablan de mí, entonces digan pues que yo lo estoy diciendo de mí mismo. Pero si las obras hablan, entonces les conviene creer las obras, ¿bien? Porque es la hora. Dijo, ustedes saben si mañana será un día soleado o si habrá mal tiempo, porque el cielo está rojo y nublado, o mañana el día estará despejado. Dijo, ustedes pueden discernir la apariencia de los cielos, pero no conocen nada sobre las señales de los tiempos. Si ustedes hubieran conocido a Dios, hubieran conocido mi día. Y ellos dijeron, tú te tomas mucho para ti mismo, tú te haces Dios. Y lo colocaron sobre la cruz. Párrafo 89. Y el Espíritu Santo hoy no es ninguna tercera persona. Es Dios mismo, manifestado en carne humana por medio de la sangre de Jesucristo, para así santificar una vida a través de la cual Él puede reflejar. Y ellos crucifican esa misma palabra hecha manifiesta. ¿Entienden ustedes? La crucifixión de Cristo hoy la están efectuando la gente que niegan al Hijo de Dios vindicado y manifestado entre el pueblo, haciendo las cosas que Él dijo por su palabra que sucederían en este día. ¿Ven? Ahora, la vindicación tendría que ser la misma si Él es el mismo Hijo de Dios, porque Él dijo en San Juan 14:12 que las obras que yo hago, vosotros también haréis. Hebreos 13:8. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si permanecéis en mí, Juan 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Sí, Señor! Párrafo 90. Recuerden, la gente que hizo aquello era gente muy religiosa. Ellos no eran de afuera, ellos eran la gente religiosa de aquel día. Y la gente religiosa es quien lo está haciendo hoy. La misma crucifixión, la misma cosa hoy. Rápidamente, allí ellos le crucificaron. Allá, seguro. Entonces ellos estaban rechazando la palabra de Dios hecha manifiesta, aceptando más bien sus credos en lugar de la palabra. ¿No es eso lo que están haciendo hoy? Eso es exactamente, están haciendo lo mismo hoy. Él fue la palabra y ellos rechazaron la palabra. No quiero que pierdan ese punto. No quiero que lo pierdan. Él fue la palabra. Y cuando ellos lo rechazaron a Él, rechazaron la palabra. Y cuando ellos lo rechazaron a Él, finalmente le crucificaron. Y eso es lo que ellos han hecho hoy. Han rechazado la palabra de Dios y aceptaron sus credos y han crucificado públicamente ante sus congregaciones la obra del Espíritu Santo. Y son culpables, y yo los acuso en el nombre de Jesucristo. 91. Por 15 años lo he visto moverse por la tierra, y ellos aún se quedan con sus credos. ¡Son culpables! Ellos tomaron la palabra que hubiera traído a la iglesia, hubiera juntado a todas las iglesias en una gran reunión, haciendo una hermandad entre pentecostales y todos los demás. En lugar de eso, ellos la rechazaron y la rehusaron. Se han mofado de la palabra, llamándola toda clase de cosa. Y ahora, por medio de una federación de iglesias, a través del plan del diablo, tratan de venir y decir, ahora sí vendremos a comprar algo de aceite. Ellos son rechazados hoy. Ellos son culpables de crucificar a Jesucristo. Usted lo recibe con las condiciones de Dios. Las condiciones suyas no funcionan. Ven. 92. Ellos rechazaron la palabra de Dios hecha manifiesta para quedarse en sus credos. Y hoy están haciendo la misma cosa. Él fue la palabra. San Juan 1, Hebreos 13, 8 dice, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Ahora ellos lo están crucificando nuevamente. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que nosotros podríamos hacer eso? ¿A cuánto le gustaría leer un poquito? ¿Me darán otros 15 minutos? Muy bien, volvamos por un momento. Crucificado de nuevo. Volvamos a Hebreos, capítulo 6, y leamos un poquito. Hebreos 6, y veamos si crucificamos al Hijo de Dios nuevamente. Veamos si aún puede ser hecho. Ustedes dicen, no se le puede crucificar por segunda vez. Veremos si podemos o no. La palabra de Dios es verdad.
Correcto, Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. 93. Ven, Pablo, quiero que sepamos que estas cosas son absolutamente esenciales. Bautismo, imposición de manos, resurrección, segunda venida, todas estas cosas son eternas. Son absolutamente la verdad. Noten ahora, porque es imposible. Léanlo conmigo, solo un versículo, quiero que lean conmigo. Ahora, el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Ahora, ¿es esa mi palabra o la de él? Un hombre que viene a un conocimiento. Recuerden, ellos nunca lo obtuvieron. Fueron creyentes fronterizos. Después de que hemos recibido el conocimiento de la palabra de Dios, usted lo obtiene de un conocimiento de leer y ver la palabra. Y luego que usted la rechace, entonces usted es imposible que usted jamás sea salvo. ¿Lo leyeron? Bien, han recibido un conocimiento de la verdad. Usted solo lo entiende, pero no lo ha captado. Amén. Párrafo 94. Es como aquellos creyentes que se fueron. Es un tipo de la jornada. Este tercer éxodo es solo un tipo de los demás. Miren, miren allá atrás. Permítame mostrarles algo. En un momento. Perdonen la expresión. Miren, Israel sacó a 12 hombres, uno de cada tribu, cabezas denominacionales, y los enviaron hasta la frontera de la tierra prometida y les fueron mostradas las cosas buenas que estaban por venir, lo que ellos tenían. Y ellos regresaron quejándose que nosotros no fuimos capaces de hacerlo. Pero hubieron dos de entre los 12, Josué y Caleb. Ellos se fijaron en la palabra. Y dijeron, Dios dijo que es nuestra y nosotros somos más que capaces de tomarla, ¿correcto? 95. ¿Qué fue eso? Creyentes fronterizos. Ven, ellos fueron nacidos en la iglesia. Ellos eran dirigentes del pueblo. Eran, como decir, obispos. Caminaron hasta donde les fue mostrada que la palabra de Dios era la verdad. Existe una tierra. Ellos nunca habían estado allí. Ellos no sabían que estaba allí, pero ellos vinieron para ver que allí estaba. Y Caleb y Josué cruzaron y trajeron un racimo de uvas y permitieron que los demás comieran de las uvas y ellos probaron de la buena tierra. Y entonces regresaron y dijeron, nosotros no podemos hacerlo. Ven, nosotros sencillamente no podemos hacerlo. Aquí está el mismo grupo en el tiempo de Jesucristo. Rabí, sabemos que tú eres maestro que vienes de Dios. Ven, fronterizos. Sabemos que tú eres maestro que vienes de Dios. Ningún hombre puede hacer las cosas que tú haces. Reconocemos que Dios tiene que estar en esto. ¿Por qué no lo aceptaron? ¿Por qué no lo recibieron? Fronterizos, fronterizos. 96. Aquí están en este tercer éxodo. La misma señal. La misma manifestación, el mismo Cristo, el mismo Espíritu Santo, las mismas obras, el mismo Dios, el mismo mensaje, y ellos no lo pueden recibir. Tendrían que entregar sus tarjetas de compañerismo. ¿Qué es? Ellos tenían un conocimiento de la verdad. Ellos miraron y vieron que era absolutamente la verdad. Y estos no pueden negarlo. Las revistas aún tienen que atestiguar que lo han visto. Los retratos, los periódicos, la evidencia, la resurrección de los muertos, la declaración médica de los enfermos, ellos tienen que decir que es Él. Y las predicciones,
A través de los años, nunca de las cuales ha fallado. Cada una de ellas ha sido exactamente en el blanco. Ellos no pueden decir otra cosa, sino que es Dios, pero no lo pueden aceptar. Párrafo 97. Aquel grupo de ministros en Chicago, unos 300 y tantos de ellos que iban a venir para ser bautizados en el nombre de Jesucristo, ¿dónde están? El precio es demasiado. Ellos no pueden hacerlo. ¿Qué es? La Biblia dice que cuando ellos hacen eso, ¿qué hacen? Ellos mismos se separan entre misericordia y juicio, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, fueron traídos para mirarlo, y tuvieron un conocimiento de la verdad y gustaron de la buena palabra de Dios, si ellos recayeran, ¿a dónde tendrían que restaurarse otra vez diciendo, bueno, ahora podré, sí? 98. Ustedes presbiterianos, ustedes metodistas, bautistas, luteranos y estos hombres de negocio del evangelio completo, diciendo que están entrando y rechazaron por completo el mensaje. Su iglesia, si hubieran individuos allí, seguro, pero no la iglesia. Usted tiene que salir fuera de la iglesia para recibirlo. Correcto. Los individuos están bien. Pero cuando piensa usted que la iglesia presbiteriana va a recibir el Espíritu Santo y todos ellos van a votar sus documentos, y nunca vaya a pensar eso. Y ustedes metodistas piensan que van a hacerlo, ustedes nunca lo harán. Y ustedes trinitarios piensan que recibirán el nombre de Jesucristo y que todos ustedes serán bautizados en él, ustedes nunca lo harán. Ustedes nunca lo harán. Pero individuos saldrán y lo harán, correcto, y esa es la señal de su venida. Pero aquellas iglesias que han visto la verdad y lo han rechazado en sus concilios, es imposible. 99. Entonces ellos son culpables de la crucifixión de Jesucristo, y yo los acuso por la palabra de Dios que Dios ha... ¿Cómo los acusa a ustedes, hermano Branham? Yo los acuso, puesto que Dios claramente se ha identificado en su palabra en los últimos días y se ha dado a conocer que Él sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Y ellos fríamente lo han rechazado. Y ustedes son culpables de la crucifixión de Jesucristo por estar blasfemando el Espíritu Santo. Correcto. Podríamos llevarlos a Hebreos 10 otra vez, donde nos dice otra vez en las Escrituras que no es únicamente imposible, sino que jamás lo separa a usted de Dios eternamente. Usted nunca podrá volver a la presencia de Dios. Cuando usted desprecia al Espíritu Santo y se mofa de él, ven ahora, han gustado de la palabra, ven, creyentes fronterizos. Oh, usted dice, ellos no eran creyentes. Sí eran creyentes o creyentes profesados. Pero cuando fue cuestión de la palabra, ellos eran Israel, salieron bajo la sangre. Ellos salieron bajo las señales de Moisés. Habían visto aquellas señales obrando. Dios dijo, yo les llevaré allá. Pero cuando fue cuestión del fundamento de la palabra prometida que habría de venir, ¿qué dijeron? Oh, no podemos hacer. Ven. Y aquí venían con uvas y todo lo demás para probar que la tierra era correcta. La palabra de Dios es correcta. Dios dijo, yo la daré a vosotros. Pero las circunstancias, vaya, dijeron, parecemos langostas al lado de ellos. No podemos hacerlo, no importa. Para pues bien. Hasta algunos años cuando solo teníamos aquí la armazón como tabernáculo, alguien vino caminando y me habló y me dijo, Billy, con mensajes como ese, uno de estos días vas a predicarle a cuatro postes. Dije, estaré predicando a cuatro postes porque Dios es capaz de levantar hijos de Abraham de esos postes. Eso es la verdad. Dije, si usted tiene algo con que puede refutar esto, hágalo. Una cosa es jactarse, pero cuando se llega el momento de demostrarlo, eso es diferente. Sí, eso es lo que hace la diferencia. Muy bien, con sus credos, ellos lo han crucificado a él nuevamente. Ahora continuaremos en el capítulo 6 de Hebreos. Podríamos leer y leer por aquí. Tenemos suficiente tiempo. Yo apunté una escritura aquí donde estaría capítulo 6 de Hebreos y me supongo los tomamos todo.
Imposible que aquellos que una vez fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. No tenemos tiempo para seguir más porque tengo otra escritura que quiero que ustedes lean en un momento. Noten esto. Ellos crucificaron al Hijo de Dios para sí mismos nuevamente. ¿Qué hicieron? ¿Qué? Habiendo gustado y sabiendo que es la verdad y luego darle la espalda y negarlo. ¿Qué hacen? Es imposible. 101. Eso es lo que esta nación ha hecho. Eso es lo que esta gente ha hecho. Eso es lo que estas iglesias han hecho. Ellos lo han rechazado y han crucificado el mensaje. Ellos han crucificado la verdad para con el pueblo. ¿Qué le hicieron a Jesús? Lo avergonzaron, le quitaron su vestidura, lo colgaron en una cruz y allí lo clavaron. El príncipe de vida. La misma cosa que ha hecho hoy en día con sus credos. Ellos han hecho la misma cosa. Ellos desnudan las cosas. Ellos desnudan la bondad y las ropas del evangelio, tratando de colocarlo en algún otro lugar y lo cuelgan en una cruz. ¡Oh, vaya! ¿Por qué? Allí ellos crucificaron. Ahora, la última parte. Lee a él, a la persona más preciosa. ¿Por qué lo hicieron? Ellos no le conocieron. ¿Por qué lo están haciendo hoy? Ellos no saben que esta es la verdad. Ellos están mudos y ciegos a esto. Ellos no lo saben. Esa es la razón. Sus credos y tradiciones los han apartado de la palabra de Dios. Ahora, para ustedes aquí, ya estamos cerrando. Presten mucha atención. Ven, yo sé que hace mucho calor, yo también tengo calor. Pero, oh hermano, esta palabra es vida si usted se sujeta a ella. Miren, no es algo que hablamos que quizás pueda suceder más adelante. Es algo que ya está presente en nosotros y ya está sucediendo. No algo que será en el futuro, sino algo que ya está ocurriendo. No estamos testificando. Sabemos lo que Él ha hecho. Sabemos lo que Él hará, sino que ahora estamos diciendo lo que Él está haciendo. Ven, esta es la nuestra. Esta es nuestra hora. Es posible que no vivamos para ver el rapto. Quizás yo muera hoy. Quizás usted muera hoy, yo no sé, pero el rapto viene, eso es. Cuando eso suceda, allí estaremos, no se preocupe. Así también estarán los demás que lo han creído y lo han buscado a través de todas las edades. Ellos caminaron en la luz de su día y aquí está la luz. Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Abandonen sus credos y crean esta palabra. Esta es la verdad. La palabra es la verdad. Jesús dijo, mis palabras son espíritu. Mi palabra es vida. ¿Cómo va usted a recibir vida cuando usted rechaza la vida? ¿Cómo va usted a tomar un dogma, lo cual es muerte, y también la palabra de vida? ¿Dejará usted la palabra de vida a un lado para tomar la muerte? ¿Cómo va usted a aceptar las dos cosas a la vez? Usted no puede hacerlo. Sea mentira toda dogma y toda palabra de hombre. La palabra de Dios es la verdad. Párrafo 103. Yo reto a cualquier hombre que me muestre, quien sea, y yo sé que esta cinta va alrededor del mundo. Cualquier hombre, cualquier obispo que venga a mi oficina aquí ante esta congregación y me señale un solo lugar en el Nuevo Testamento donde quien fue bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y Espíritu Santo. Yo les mostraré dónde toda persona que fue bautizada y aquellos que habían sido bautizados de otra forma, tuvieron que llegar a ser rebautizados para recibir el Espíritu Santo. ¿Qué van a hacer ustedes con eso? ¿Se van a quedar allá en sus credos? Manténganse allá en sus dogmas y morirán. Ustedes son culpables, con manos inicuas han tomado al príncipe de vida, la palabra de vida, y la han crucificado al pueblo. 104. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos no conocían. Hoy el hombre camina ignorantemente. No saben que esa es la verdad. Ellos piensan que es alguna clase de ismo. Ellos no profundizan lo suficiente para entrar en el espíritu de revelación.
Ellos no oran lo suficiente, no claman a Dios lo suficiente. Es que lo toman muy superficialmente. Oh, bueno, yo creo que es Dios. Seguro. El diablo cree la misma cosa. El diablo lo cree aún más que mucha gente que reclama creerlo. El diablo lo cree y tiembla. La gente sencillamente lo cree y sigue igual. Pero el diablo tiembla, sabiendo que su juicio se acerca. Y la gente lo cree y no prestan nada de atención al juicio que se acerca. Culpables de crucificarle, seguro. Yo acuso a esta generación y los declaro culpables con la misma palabra que los declaró culpables al principio. Correcto. Jesús dijo, ¿quién puede condenarme? Él era la palabra hecha carne y hoy la misma palabra es hecha carne. 105. Pedro dijo en su acusación, en Hechos, leámoslo. Pedro, cuando él vio esto sucediendo, lo que ellos habían hecho, el Espíritu, miren, Pedro estaba defendiendo a Cristo, lo que estos habían hecho. Yo estoy defendiendo lo que son los evangelios. Pedro les estaba acusando a ellos allá por haber matado a un hombre, Cristo, quien era la palabra. Yo estoy acusando a esta generación por intentar asesinar la palabra que es hecha manifiesta en el hombre. Fíjense en lo que dijo Pedro. Su indignación justa tuvo que haber subido a un nivel muy alto. Óiganlo a él aquí en Hechos capítulo 2, empezando con el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Imagínense cómo se sintieron ellos. Escuche, varones israelitas, el príncipe, ustedes hombres eclesiásticos, ustedes hombres santos, ustedes sacerdotes, ustedes hombres que se supone son hombres de Dios, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret fue aprobado de Dios entre vosotros. Párrafo 106. Ahora, yo les digo a ustedes, los ministros, y a ustedes, el pueblo, Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo, Él está aquí en la persona del Espíritu Santo, lo cual fue la vida que estuvo en Él. Él está aquí ahora obrando a través de personas y declarándose por medio de señales y maravillas que Él hace. Y aquí en la pared tenemos la identificación científica. Y aquí hay gente sentada que estuvieron muertos y hoy viven, acabados con cáncer, que hoy están sanos. Ciegos están viendo hoy y cojos están caminando hoy. Él es Jesús de Nazaret. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, predestinado para su obra. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Allí tienen esa acusación. Él está acusando a qué? A aquel concilio Sanedrín. Y yo estoy acusando en esta mañana a la Federación de Iglesias. Estoy acusando a los pentecostales. Estoy acusando a los presbiterianos, a los bautistas y a toda denominación en el mundo. Por codicia egoísta e inicua, ustedes han tomado la palabra de vida y la han crucificado ante el pueblo y la han blasfemado y la han llamado fanatismo, la cual Dios ha levantado en nuestros medios para probar que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¡Yo acuso a esta generación! Párrafo 108. Dios mismo ha probado que Él vive. Dios ha probado que esta es su palabra. ¿Qué tienen ustedes sino un montón de dogmas y credos? ¿Dónde pueden ustedes mostrar al Dios viviente? Y eso es por cuanto ustedes han dejado la palabra de vida que les habría dado estas cosas. ¡Sí, Señor! ¡Oh! ¿Qué hora es esta en que estamos viviendo? Igual, ¡oh! Yo llamo, Pedro dijo, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte.
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y a través de sus credos y sus organizaciones y sus denominaciones, con sus apariencias de piedad, ustedes han negado el poder de su resurrección. Pero la hora ha llegado. Los últimos días ya están aquí. Cuando Dios prometió, de acuerdo a Malaquías 4, que en los últimos días Él se levantaría y tomaría los corazones desde el pueblo otra vez a las bendiciones originales y a la fe pentecostal de los padres. Y ustedes no pueden negarlo. Y usted no puede resistirlo. Y ahora yo los declaro a ustedes culpables y los reto y los acuso ante Dios, que con manos inicuos, egoístas y denominacionales han crucificado la palabra de Dios ante el pueblo. Y los declaro culpables y listos para el juicio. ¡Amén! ¡Sí, Señor! Y demando la misma cosa que demandó Pedro. Él demandó arrepentimiento de aquella generación. Yo demando arrepentimiento de esta generación. Arrepentimiento hacia Dios y que regresen a la verdad original de la palabra. Regresen a la fe de nuestros padres. Regresen al Espíritu Santo, por cuanto Dios no puede cambiarlo. Cuando Dios dijo, estas señales seguirán a los que creen, Él tiene que quedarse con eso a través de toda la eternidad en su palabra. 109. Cuando usted dice, salúdense con apretón de manos, o tomen la comunión, o algo así, en ese credo, o algo por ese estilo, que cualquier hombre, cualquier borracho, cualquier incrédulo podría hacerlo. Cualquier impostor, cualquier prostituta puede hacer eso. Tomar la comunión, tener formas y cosas como esas. Cualquiera podría hacerlo. Pero Jesús dijo que esta sería la identificación. Estas señales, sí, no quizás, pero que sí. En todas las generaciones, aquellos que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en otras lenguas. Hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, tomarán cosas mortíferas y no les dañarán. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Sanar a los enfermos, levantar a los muertos, echar fuera a los demonios, dad por gracia lo que por gracia habéis recibido. Todas estas grandes planes para ganar dinero y cosas que se han ligado así como están hoy, con razón están tan llenos de juicio. Señor, vaya. 110. Veamos ahora. Sí, Señor, los llamo al arrepentimiento. Y mi acusación ahora, este nuevo calvario es la iglesia, los así llamados lugares más santos, los grandes púlpitos, el altar del catolicismo, el altar católico llamado su púlpito, los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, los luteranos, los pentecostales, los lugares más santos. Allí es donde Él recibe sus peores heridas. Un nuevo calvario. ¿Dónde se encuentra? En los lugares santos, la iglesia. ¿Dónde es que lo crucifican? Por los pastores. Ustedes hipócritas, ustedes saben mejor que eso. No estoy enojado. Pero algo dentro de mí se está revolviendo. Dios ha sido cabalmente identificado entre ustedes. ¿Dónde recibió Él esta herida de lanza en su costado? ¿Dónde recibió sus heridas? En el Calvario. ¿Dónde las recibe hoy? En el púlpito. ¿De dónde vino allá? De Jerusalén. ¿De dónde vino? De las denominaciones, aquellos que proclamaban amarlo. Fueron los que lo hicieron. Esos son los que lo hacen hoy. Su segundo calvario, en donde Él recibe sus heridas en contra de la palabra. Eso es lo que lo traspasa a Él. ¿Quién es Él? Él es la palabra. Él es la palabra. ¿De dónde es que Él recibe las heridas más serias? De los púlpitos, en los lugares santos, tal y como fue allá entonces. Yo tengo el derecho de acusar a esta generación. Yo tengo el derecho de hacerlo como un ministro del Evangelio de Jesucristo, con sus señales probando que Él es Dios. Yo tengo un derecho de traer una acusación contra esta generación, porque sus lanzadas más fuertes han sido desde el púlpito, desde donde lo han criticado y han dicho, no vayan a oír a esa cosa, eso es del diablo.
exactamente en el lugar donde supuestamente le ama. Y las mismas señales que Jesús dijo que acontecerían. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra. Un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón. Y los llaman diablo. ¿Desde dónde? Desde los púlpitos. Los lugares santos. Oh Dios, ¿cómo puede él mirar todo esto? Solo por misericordia. Eso es todo. Por gracia. No podemos hacer otra cosa sino enfrentarlos al juicio. Ya estamos allí. 112. Piénsenlo. Sus lanzadas más fuertes vienen del púlpito. Allí es su nuevo calvario. Ellos le crucificaron a él. La palabra en el púlpito, correcto. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Por sus apariencias de piedad. Exactamente. Coronado. Desde la congregación, los escarnecedores. Él tiene una nueva corona de espinas. Escarnecedores. Traspasado desde el púlpito. Coronado por los escarnecedores. Está el crucificado nuevamente. Latigado por los credos humanos. Maestros denominacionales en contra de su palabra. Con látigo lo deshonran y lo condenan. Jesús dijo, en vano me adoran. En vano. No tienen ningún beneficio. ¿A quién adoran? Ellos adoran al mismo Dios. Allá estaban adorando a ese mismo Dios en su primera crucifixión. Y era adoración vana. Es la misma cosa, oye. En vano fabrican estas denominaciones. En vano fabrican estos seminarios. En vano tienen estos credos. Enseñando por doctrina los mandamientos del hombre y negando la palabra de Dios. Ellos son culpables de crucificar al príncipe de vida, enseñando doctrinas de hombre en lugar de su palabra. En vano me adoran, latigado, traspasado, coronado. 113. Cuando usted ve eso por la calle, y algunos de ustedes damas con el cabello largo dicen, ella es una anticuada. ¿Verdad que sí? Recuerden, esos son burladores. Esa es una corona que usted trae puesta. Dios dijo que eso es una gloria, es su gloria. Úselo con orgullo, aleluya. Úselo con orgullo. Como si estuviera usando una corona de espinas por su Señor. Úsela con orgullo. No se sienta avergonzada. Él así dijo. No importa lo que estas Jezabeles digan hoy. Lo que digan estos impostores que se paren en el púlpito. Crucificadores de Cristo, no importa lo que ellos digan, usted úsela con orgullo. Dios lo dijo, manténgalo así, coronado con espinas otra vez por escarnecedores, traspasado desde el púlpito con credos. Él ahora tiene un nuevo Gólgota. ¿A dónde lo llevaron? A estos coros vestidos con togas, mujeres usando pantalones cortos, cabello corto, caras pintadas y cantando en el coro como ángeles con talentos. Ese es su nuevo Gólgota. El burlesco moderno, protegido por una ley como allá en Sodoma y Gomorra. 114. Usted ve a una perrita caminando por la calle. Y en ciertos tiempos no hay ningún perro que se le acerque. Pero con tal que cierta cosa suceda y todo perro correrá tras ella. Algo le ha sucedido a ella y usted sabe que él, ¿por qué? Deje. ¿Por qué estas mujeres se quitan la ropa y caminan por la calle? No me diga usted que no es la misma cosa. Es una identificación. No condene usted al hombre, pero ellas están protegidas por una ley sodomita. Esa ley. Decir que es ilegal que ellas anden afuera así. Y los predicadores en los púlpitos deberían vestirse con falda de mujer en lugar de la chaqueta del clero. Paradas así afuera y estos permitiendo eso y avergonzados de hablar en contra de eso porque sus denominaciones los echarían fuera. Ustedes crucifican la palabra de Dios ante la congregación. La cual dice que es una abominación que una mujer se vista con traje de hombre. Yo condeno la cosa. Yo los acuso a ustedes de haber crucificado la palabra de Dios ante el pueblo. Mujeres con cabello cortado, usando ropas cortas y se paran en el coro.
El otro día alguien me dijo, una mujer me preguntó y dijo, ¿dónde piensa usted que las pondrá a encontrar? Yo dije, si el Señor me pidiera que le consiga una docena de por todo el mundo, yo no sé qué haría. Cuando por el discernimiento del Espíritu, parado allí observándolas, ellas se paran así y veo esas cosas sobre ellas, las cosas sucias, inmundas, y veo que fuman cigarrillos y que se portan así y luego que se paran en un coro vestidas de togas y cantan en esa condición y dejan que la congregación los vea y dicen, bueno, si ella lo puede hacer, yo también puedo. La vida cristiana es una vida de santidad y pureza. Yo los acuso en el nombre de Jesucristo por su inmundicia y por su suciedad. Ellos han traído al Evangelio a una desgracia. Y aquellos que tratan de mantenerlo son llamados fanáticos. Nos llaman anticuados. ¡Tonterías! Yo los acuso en el nombre de Jesucristo. Párrafo 116. Son burlescos modernos en las calles, cantan en coros, fuman cigarrillos, cuentan chistes sucios, tienen tres o cuatro maridos y buscando el siguiente y luego cantan en el coro porque tienen una voz. Ustedes, pobres intelectuales, depravados espirituales, rechazados en su propio terreno, ustedes leen la misma Biblia que cualquier otro hombre puede leer. Pero ustedes han rechazado al Espíritu de Dios porque la Biblia aún dice que ustedes serían llevados por un poder engañoso para que crean la mentira y por ella ser condenados. Ustedes en realidad creen que están bien y la Biblia dice que ustedes lo creerían y que serían condenados por la misma mentira que están creyendo ser la verdad. Por lo tanto, yo los acuso a ustedes por la palabra de Dios. Ustedes le están enseñando un error al pueblo y están crucificando los principios de Cristo, de la santidad y de la vida por venir. Una persona puede caminar afuera en la calle y ser una persona diferente. Párrafo 117. Thank you.
Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Acusación, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 7 de julio del año 1963, en los párrafos 117, dice: Predicadores parados en campos de pelota, fumando cigarrillos, piedras de tropiezo, todas las otras tonterías que ellos hacen. Mujeres en sus coros, usando pantaloncitos cortos, con cabello corto y portándose así, con caras pintadas, y luego las llaman hermana fulana de tal. Y la Biblia condena tal cosa. Correcto. Van a las fiestas y hacen de todo, y aún siendo miembros de la iglesia, queriendo mantener su testimonio y vivir de la forma que usted desea. No piensen que estoy hablando solamente de los presbiterianos. Estoy hablando de ustedes, los pentecostales. Correcto. Ustedes en una ocasión conocieron la verdad, pero pensaron que no podían tomarla todo. No podrían sostener su pastor. Su pastor no podría tener esa gran obra con centenares de dólares de la semana y su iglesia tan fina en donde predicar y pasearse y continuar en la forma que lo hacen. Si él hubiera condenado eso, la organización lo echaría fuera. Por lo tanto, él tiene que mantener la cosa así. Él tiene que decirlo así. Por lo tanto, él ha vendido su primogenitura por un plato de lentejas del mundo, la suciedad de Esaú. ¿Y qué obtendrá él por todo eso? Ambos caen en el foso de la condenación y son malditos. Y yo los acuso como prostitutas del Evangelio. 118. No hace mucho tiempo yo estuve con uno de los famosos coros en uno de los más grandes lugares y de mayor rango de pentecostés que existe. Y sucedió que yo estaba sentado en el estudio de este hermano cuando 4 o 5 coros se habían reunido. Y fue en una de las mejores organizaciones de los pentecostales. Y ellos no sabían que yo estaba en el estudio de este ministro en Ortaham. Y yo estaba sentado allí abajo, donde este ministro estudia antes de subir a su plataforma. Y entre tanto, allí afuera estaban aquellos riquetas pintadas. Ni una de ellas tenía el cabello largo. Todas ellas con el cabello cortado. Todas estaban pintadas. Todas con togas puestas, y un rique parado allí entre ellas, haciendo así, y otro hombre estaba recogiendo una ofrenda misionera, y este hacía como si fuera un hombre ciego con una bandeja, e iba hablando toda clase de blasfemia, por estar recogiendo la ofrenda, y cosas así, pero salieron y trataron de cantar el Mesías. ¡Oh, vaya! Y lo hicieron bien, pero no tenía aquel sonido. No, estaba muerto. ¡Ven! ¡Oh, vaya! Allí lo tienen ustedes. Ese es su nuevo Gólgata. 119. ¿Qué piensan ustedes si alguna niñita o alguna mujercita allí? Pues si ella hubiera venido vestida como debiera vestirse, con cabello largo y sin pintura y cosas así, ellos se hubieran mofado de ella. Si ella se hubiera parado y cuando él estaba haciendo aquello allí, ese grupo de jóvenes, como 30 o 40 de ellos, y eran la parte selecta de Pentecostés y haciendo cosas como esas. Si esa damita hubiera dicho algo al respecto, ellos la hubieran echado del coro. Deje que el predicador del Evangelio se pare en el púlpito y diga algo al respecto, ellos lo echarían de la organización. Ustedes crucifican al Hijo de Dios de nuevo y lo exponen a vituperio. Su evangelio, lo cual ustedes reclaman predicar, ustedes lo han crucificado. Yo acuso a esta generación que rechaza a Cristo por la palabra de Dios y por su poder de la vindicación en estos últimos días que él aún vive. Sí, ellos están en contra de la palabra de Dios, bien tallada y vindicada. Organizaciones no pueden enfrentarla. 120. Su nuevo calvario son las grandes iglesias y las denominaciones. Yo lo digo otra vez, sus coros con sus burlescos modernos. El sumo sacerdote de cada denominación clama igual que el sumo sacerdote de aquel día. Ven ahora y muéstranos un milagro.
Esa fue la primera crucifixión. Hoy es igual, me han dicho. Bien, usted levanta a los muertos, ¿no es así? ¿Por qué no va allá al cementerio? Usted allá tiene una esposa y una niña. Ellos allá le dijeron a él, oímos que tú levantas a los muertos. Acá tenemos un cementerio lleno. Ven, levanta. Oh, la ignorancia cría más ignorancia. Grandes iglesias, grandes coros como sacerdotes de este día. Venga acá. Muéstrenos un milagro que nuestra denominación no puede producir. Hace mucho tiempo tuve un hombre que hizo un comentario después de un pequeño programa radial que tuve en Jonesburg, Arkansas, donde relaté de una mujer que fue sanada. Este individuo pertenecía a cierta iglesia denominacional y él habló enseguida y dijo, yo reto a cualquier hombre que me traiga y me muestre un milagro. Yo fui y conseguí a un doctor y un hombre que había sido curado de cáncer. Fui y conseguí a una mujer que había estado en una silla de ruedas por casi 20 años. Ella fue sanada de artritis, habiendo estado en una silla de ruedas. Yo los llevé y dije, ahora quiero el dinero, $1,000. Él dijo, bueno, no está aquí el dinero. Está en Waco, Texas, donde están nuestras oficinas centrales. 122 del párrafo. Yo dije, muy bien, iremos allá y allá lo cobraremos. Yo dije, usted haga todos los arreglos e iremos mañana. Bien, dije, mandaremos por el correo. Dije, aquí está el médico que dice que esta gente absolutamente tenían cáncer. Aquí está en la lista de rayos X, aquí está esa mujer y todos los vecinos saben que ella estuvo sentada en esa silla de ruedas por 20 años y ahora ella está caminando. Y los médicos, ha habido médico tras médico, tras médico, tras médico y todo eso. Y allí está ella viva hoy. Ahora, usted dijo que daría $1,000. Yo quiero colocar ese dinero en un fondo misionero. Yo los quiero. Él dijo, bueno, están allá en Waco, Texas. Yo dije, iremos mañana. Él dijo, espere un momento, déjeme decir algo. Me llevaré a una niñita y permítame tomar una navaja y cortarle el brazo. Y entonces cuando usted le sana la herida ante nuestros hermanos, entonces ellos le darán el dinero. Dije, tú, diablo, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esta cruz. ¡Di quién te golpeó! Y él con los ojos vendados le pegaban y decían, ahora, si tú eres profeta, dinos quién. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Ciegos, guías de ciegos, necesitan sanidad mental. Un hombre que haría una cosa así o que haría un comentario como ese, ciertamente. Sin embargo, es una demanda muy común. Permítenos verte haciendo un milagro, maestro. Deseamos verte obrar un milagro. Cuando todos los días, a toda hora, estaban ocurriendo milagros, tal como Dios guiaba para que fueran hechos. Pero ellos no estaban presentes. Y si estaban presentes, lo llamaban Belcebú, el diablo. Maestro, deseamos que tú lo hagas de la forma en que nosotros queremos que tú lo hagas. Eso es. Ve a donde nosotros queremos que vayas. Haz lo que nosotros queremos. Oh, sí, él no estaba atado a ellos. No, señor. Y por esa razón tenían que deshacerse de él. Sí, señor. Y están tratando de hacer la misma cosa hoy. Y a través de la Federación de Iglesias, por fin lo lograrán. Todos ellos están entrando. Esa demanda tan común. 124. Aquí vemos nuevamente el lugar más religioso, los teólogos mejor pulidos, llamando nuevamente en contra de él, llamando los mejores teólogos, los cuales debieran tener mejor conocimiento. Las iglesias más importantes y los teólogos más preparados se deshacen de él. Ellos no lo quieren. Usted dice, eso está errado, hermano Branham. Entonces usted no estuvo aquí para ver y escuchar la predicación de las siete edades de la iglesia. Usted no estuvo presente cuando la edad de la Odisea fue la única que le echó a él fuera de la iglesia.
Y él estaba afuera, tocando, tratando de entrar de nuevo. Ellos lo echaron fuera porque ya no tenían necesidad de él. Lo crucifican nuevamente. Amén. ¿Hasta dónde podríamos llegar? 125. Recuerden que la palabra del profeta de Dios nos predijo en 2 de Timoteo 3. Si lo están apuntando, no disponemos de suficiente tiempo para leerlo, pero digo que en los últimos días vendrían mofadores, que serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, eruditos que tendrían apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que llevan a las mujeres necias, de cabello cortado, que usan pantalones cortos y caras pintadas, de lugar en lugar, llevando a las cautivas. Así es exactamente. Él dijo, a tales evita, en los últimos días, obedezcamos al profeta. Evita a tales cosas, en los últimos días hemos llegado. Ahora estoy llamando a la iglesia. Sí, Señor, apártense de tales cosas. 126. Los ministros de hoy en día debieran conocer estas cosas. Debieran haber conocido a Jesús en su día. Ellos debieran haber conocido y hoy debieran conocerlo. Pero no lo conocen. Así como los maestros judíos de su día lo debieran haber conocido a él por su día, así también es hoy en día por medio de la palabra de Dios claramente vindicada. Él fue la palabra y probó en realidad que era la palabra. Él probó que era la palabra para aquel día. Y Dios ha probado hoy que él es la palabra de este día, la luz de la hora. Y allá entonces lo debieran haber conocido y lo debieran conocer hoy. Lo crucificaron en aquel entonces y lo crucifican hoy. Y por lo tanto, yo los acuso. Correcto. Eso sigue repercutiendo a través de en mí. Acúsenlos por cuanto Dios les va a demandar razón de todo esto. 127. Los judíos allá en su día. Dios nuevamente en los días sobre la tierra. Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces os hubiera yo juntado como un solo grupo, pero no quisisteis? ¿Cómo Dios ha procurado unir su pueblo en estos últimos días, pero ustedes no han querido? Han deseado más bien sus credos, por lo tanto han sido entregados a la destrucción. Eso fue lo que recibió Jerusalén. Fue arrasada e incendiada. Ya no existe. Y así exactamente sucederá algún día con todas estas grandes cosas aquí. Sus tremendos credos y denominaciones morirán y perecerán, pero la palabra de Dios será eterna y vivirá para siempre. 128. Sus heridas más profundas las recibió en casa de sus así llamados amigos. Piensen, piénselo, piénselo. Deténgase. Estoy esperando un momento. Ministros, piénselo. ¿De dónde recibió él aquellas heridas? La casa de sus así llamados amigos. Así como fue, así es. Piénselo. En el Calvario. Él no fue rodeado allí por salvajes y bárbaros, sino que fue rodeado por ministros que reclamaban amarle. Y hoy en día, cuando el Evangelio es cabalmente identificado, cuando las grandes señales de su resurrección han sido probadas entre nosotros, no son las personas de la calle que le vienen encima a uno, sino que son los así llamados ministros, aquellos que supuestamente le aman, por tales está rodeado hoy. No soportaremos tal cosa entre nosotros. No permitiremos que este hombre gobierne sobre nosotros. No apoyaremos. Si esa cosa viene a nuestra ciudad, no habrá nada de cooperación. No es nada más que espiritismo. Es el diablo. No conociendo la palabra de Dios, los ciegos guiando a los ciegos, así como fue allá entonces, piensen, es igual hoy. Así como fue allá, así es hoy. Piensen. 129. Este poder para sanar y para liberar hombres y mujeres del amor de este mundo presente,
liberarlos de las jezabeles de caras pintadas y de cabello cortado, las cuales se dicen ser cristianas y produciendo tal clase de vida como esa. Fumadores de cigarrillos, contando chistes sucios, se sientan en la sociedad misionera y dan puntadas y cosen y hablan y escandalizan y salen a la calle usando pantaloncitos cortos y todas esas cosas. Y luego se llaman cristianas ante otras mujeres. Ustedes recuerdan mi cuento del esclavo que sabía que él era el hijo de un rey. Su carácter, que debiéramos ser nosotros. ¿Qué debiéramos ser nosotros? Hombres y mujeres, y niegan. Párrafo 130. Estos eclesiásticos, estos púlpitos donde él recibe sus heridas, ellos han tolerado y probado esa clase de vida entre el pueblo. Allí donde lo traspasan, ellos niegan el poder para liberarlos de todo eso. Más bien lo aprueban como correcto. Cuando es contraria a la palabra de Dios que una mujer se corte el cabello o que se pinte la cara o que use pantaloncitos cortos. Es contrario a la palabra de Dios, pero ellos lo endosan haciendo así otro calvario. ¿Desde dónde? ¿Desde la calle? ¿Desde la cantina? ¡Desde el púlpito! ¡Desde el púlpito! 131. Y nuevamente, ¿cuál fue su clamor? Él se hace Dios. Ellos niegan su deidad. Ellos procuran dividirlo a él y hacer tres o cuatro dioses cuando él es Dios. Él fue Dios. Él siempre será Dios. Él mismo ayer y hoy y por los siglos. Cuando usted les habla a ellos sobre un solo Dios, ellos se ríen de usted. Dicen, nosotros creemos en una santa Trinidad. Yo creo en un solo Dios santo, su poder para sanar, para liberar y para sacar a esta gente del amor al mundo. Para liberarlos, como él hizo con María Magdalena. Recuerden, ella también era una Jezabel pintada. Ella tenía siete demonios. Ella era una de esas bailarinas que se desnudan, tal como es la mujer moderna en la calle hoy día. Vaya usted a donde quiera y vea. Y si usted no cree que la gente se inclina ante el santuario de mujeres desnudas, asómese a la calle hoy. Como fue en los días de Sodoma, así será. Miren afuera si no lo creen. Vayan a cualquier lugar. Abra un periódico. Abra una revista. Miren las carteleras. ¿Qué encuentra usted allí? Recuerden lo que dije. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Miren el escándalo en Inglaterra. Miren el escándalo aquí mismo. Vean. La cosa por completo se ha convertido en una casa de prostitución. Párrafo 132. ¿Por qué es así? ¿Por qué se convirtió Rusia en comunista? Por lo vulgar y lo sucio y por la falta de poder de la Iglesia Católica. Y esa es exactamente la razón por la cual esta nación está tomando el comunismo y la Federación de Iglesias y está juntando con la Iglesia Católica. Y ustedes ya saben que el comunismo y el catolicismo se juntarán. Y aquí lo están haciendo. ¿Por qué? Porque ellos han rechazado el evangelio que los separa y los hace un pueblo diferente. Esa es la razón exacta. 133. Y ministros en el púlpito lo están tolerando en cambio por un boleto para la comida o por alguna posición social de algún credo, diciendo, yo pertenezco a tal y tal, cambiando el poder de Dios por la educación, liberándolos de esta carrera enloquecida, así como María Magdalena. El mismo poder que pudo sacar a aquella bailarina de la calle y hacerla poner su ropa y portarse como una dama, hacer de ella una cristiana. Ellos condenaron aquel poder y crucificaron al hombre que lo tenía en el Calvario. Y hoy, el mismo Evangelio y el Espíritu Santo que puede tomar a esa bailarina y vulgar y hacerla que se vista como una dama y que actúe como una cristiana. Ellos llaman eso fanatismo y no lo quieren mezclado entre su congregación. Para que no se revuelva entre ellos y no sea que otras mujeres lo hagan. ¿Qué hacen? Lo botan tal y como hicieron allá entonces.
Y ahora ellos crucifican la misma palabra y dicen que eso fue para otra edad. Yo los acuso una vez más. Sí, Señor, tal y como fueron acusadas allá entonces. Párrafo 134. La señal que causó que aquel legión se pusiera su ropa. Recuerden, una persona que se quita la ropa está loca. Ven, ¿qué de una mujer? Legión estaba loco. Él se quitaba la ropa. Dios tomó su poder e hizo que éste se vistiera. Él estaba vestido en su mente correcta, sentado a los pies de Jesús. Miren el poder que hizo a aquel ciego Bartimeo pudiera ver. Allí entre sus credos. Él estuvo sobre la tierra cuando hubo semejante incredulidad como lo que existe hoy. Pero eso no lo detuvo. Él siguió adelante. Él les habló claro y él les dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Él condenó la cosa por completo. 135. El poder que levantó a Lázaro de la tumba y también lo devolvió el hijo a la mujer de Naín. ¡Oh Dios! El poder que pudo hacer esas cosas, que pudo predecir las cosas que sucedieron. Allá hay dos asnos, allá hay un asno atado en dos formas. Y todas estas cosas que él predijo. El mismísimo hombre que poseía ese poder fuera con él. No lo tendremos entre nuestro pueblo. Él contamina nuestras enseñanzas. Y le crucificaron. La mismísima cosa hoy. Fuera con el Espíritu Santo. Ellos no quieren tomar nada que ver con él. Eso condena y hace estas cosas y les dice estas cosas a nuestra gente. No lo queremos mezclado entre nuestra organización. Está en contra de nuestros credos. Y así lo crucifican nuevamente. ¡Oh, Dios mío! Tomen ahora mientras estamos terminando. Ya tenemos que terminar. Y nuevamente los llaman fanatismo. 136. Y a él lo llaman fanático. Ellos allá dijeron que él estaba loco. Cualquiera sabe que la Biblia dice que Jesús era... Que los fariseos dijeron, este hombre es un samaritano y tiene demonio. Ahora, ¿qué significa tener un demonio? Loco. El hombre está loco. Ellos son un montón de gente loca, lo que les sigue. Él es Belcebú. Y nuevamente dicen la misma cosa. Es una clase de brujería. Es un adivino. Colocándolo a él en la cruz de vergüenza nuevamente. ¿Cuál cruz? ¿Cuál vergüenza? Su palabra vindicada, mofándose de ella, diciéndole al pueblo que es el diablo haciendo algo. Llaman. Él dijo, dirán que es un espíritu inmundo obrando las sagradas obras de Dios. No hay perdón para eso. Exponiendo su palabra a la vergüenza, tratando de exponerla y diciendo que es una falsedad o un fanatismo. No vayan allá, no asistan a esas reuniones. ¿Qué están haciendo con eso? Toman los clavos que vienen siendo sus credos denominacionales. Correcto. Estos maestros buscadores de placeres, mundanos, sin Dios, locos denominacionales, toman los clavos denominacionales y crucifican al Hijo de Dios nuevamente desde sus púlpitos. ¿Por qué hacen esto? Es que aman los elogios del hombre. Los títulos que la iglesia puede darles, más que el amor de la palabra de Dios. Yo los condeno a ellos. Ellos no pueden ajustarse al mundo porque ellos son. No pueden ajustarse a la palabra porque ellos ya están ajustados al mundo. Ya están. El día hipócrita en que vivimos. No es un calvario suficiente para mi Señor. ¿Por qué hacen esto? Ustedes que supuestamente le aman. Ustedes que conocen bien que está en su palabra. Ustedes que pueden leer Apocalipsis capítulo 22, donde dice, el que añadiere una sola palabra o quitare una sola palabra. ¿Por qué lo hacen? ¿No basta con un solo calvario? Yo me paro firme en su defensa. Yo soy su abogado. Yo los acuso por medio de la palabra de Dios. Si no cambian de actitud, están destinados para el infierno. Sus denominaciones se desmoronarán. Yo los acuso a ustedes en la presencia del juez. Correcto. Ustedes con sus apariencias de piedad e hipocresías. ¿Por qué los llaman? No es un calvario suficiente. Como dijo Pedro, vuestros padres denominacionales
Pedro los acusó a ustedes cuando dijo, ¿cuál de vuestros padres no hizo esto? Esteban dijo lo mismo. Con manos inicuas habéis crucificado al príncipe de vida. ¿No dijo Jesús mismo, cuál de vuestros padres no es culpable del entierro de los profetas? Y vosotros ahora adornéis las tumbas. Asimismo ha sucedido con hombres justos a través de las edades. Asimismo acuso yo a esta gente tan pulida del día presente que son tan altivos, tan fieles a sus iglesias, pero a la vez que han rechazado a Jesucristo. Ustedes, con sus apariencias de piedad, crucifican a mi Cristo por segunda vez al decirle al pueblo que estas palabras son para algún otro día y no, y que no son para este día. Yo los acuso a ustedes. Se encuentran culpables del mismo crimen como aquellos allá en el día de la crucifixión. Arrepiéntanse y vuelvan a Dios o perecerán. 140. Y vuelvo a repetir. Aquí, las iglesias, ellos, los maestros, le crucifican por medio de blasfemar a él la palabra. ¡Que Dios tenga misericordia! Permítame repetir eso una vez más. Quizás esté enredado en la grabación. Aquí las iglesias, ellos, el clero, le crucifican por medio de blasfemar a él la palabra. Con razón nuevamente suenan las palabras del himno. Con cielos oscuros y piedras partidas todo alrededor, mi Salvador bajó su cabeza y murió. Mas el velo abierto reveló el camino que conduce a los gozos celestiales y el día interminable. Yo digo esto para esta cinta y también para esta congregación presente. Yo digo esto bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Quién está del lado del Señor? Que venga bajo esta palabra. Seguramente Dios traerá a esta generación malvada que ha negado a Cristo y ha rechazado a Cristo. La traerá a juicio por razón de blasfemia. La crucifixión de su palabra identificada. Están por llegar al juicio. Yo lo acuso. Moisés dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y eso cuando la columna de fuego allí estaba como evidencia. ¿Quién está del lado del Señor? Que tome la palabra, niegue su credo y siga a Jesucristo cada día. Y yo los encontraré en la mañana. Inclinemos nuestros rostros para orar. Párrafo 141. Oh Señor Dios, el dador de vida eterna y el autor de esta palabra, quien trajo de entre los muertos al Señor Jesús, quien cabalmente lo identificó ante una generación de incrédulos, en esta mañana ha sido extenso. Muchos han estado sentados, la iglesia está llena, la gente está parada por todos lados, y las cintas se están grabando para enviar por todo el mundo a distintos lugares. Ministros escucharán esto en su oficina. Señor, yo ruego que ellos permiten que estas palabras penetren hasta lo profundo del corazón y que corten profundamente, que corten y aparten todo el mundo. Y que ellos digan, como este ministro metodista ya en Kentucky, quien vino a mí el otro día y me dijo, cuando yo estaba escuchando esas siete edades de la iglesia, y lo escuché a usted gritado. Aléjese de esas paredes de Babilonia. Dijo, lo abandoné todo y me fui. Yo no sé cuál camino tomar ni qué hacer, pero me fui. Bendito sea el valor de este joven con su esposa y dos o tres niños. Dios, permite que muchos encuentren su camino hacia la palabra de Dios. El único camino de vida, por cuanto Él es la palabra. Padre, yo ruego por cada uno. Algunas veces al decir estas cosas no es por crueldad, sino es por amor, porque el amor es correctivo. Y yo ruego, Dios, que el pueblo lo entienda así, que la intención es corregir. Tú, quien tuviste que corregirlos y oraste por ellos allá en la cruz, diciendo, Padre, perdónalos. Ellos están cegados. Ellos no entienden lo que están haciendo. Yo ruego que aquellos ministros que hoy mismo están crucificando la palabra nuevamente, tomando sus credos y denominaciones y dogmas y así sustituyendo eso por la palabra de vida. Y luego ante el pueblo,
Ellos critican la genuina verdad que Dios está vindicando ser su verdad. Oramos por ellos, Padre, que tú los llames a la cena de las bodas nuevamente y permite que en esta ocasión ellos vengan sin buscar pretextos, porque me voy. Me doy cuenta que quizás el último llamado ya sea hecho. Ahora ya podrá ser muy tarde. Yo confío en que no sea así. Y bendice a esta pequeña congregación aquí presente. Estos cuantos centenares de personas que se han congregado aquí en esta mañana, en este día caluroso, sentados aquí para escuchar un servicio largo de quizás 2 horas o más. Ellos no se han marchado. Se mantuvieron quietos escuchando. Muchos tienen la comida esperando y las mujeres paradas con sus pequeños esperando. Ellos todos se están agarrando de cada palabra. Señor, yo me di cuenta de lo que me sucederá a mí en el día del juicio. Y si yo guío mal a estas personas, yo estoy consciente, Señor. Tan consciente como puedo sentir que estoy tratando de llevarlos a la palabra y permitirles vivir de acuerdo a la palabra, diciéndoles que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, que el gran Espíritu Santo, Jesucristo en la forma del Espíritu Santo, el mismo hombre, tú lo dijiste un poquito y el mundo no me verá, mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, y yo sé que esto eres tú, Señor. Y te creemos porque te vemos hacer la misma cosa entre nosotros. Nos rendimos hoy día, seriamente, lo hacemos aquí en esta congregación. Y allá en la cinta, Señor, en este momento permite que cada hombre y mujer, niño o niña que esté aquí presente o parado afuera o que lo escuche en la cinta, permite que en este momento hagamos una dedicación profunda y nos rindamos completamente para el servicio de Dios. Muévete sobre la congregación, Señor, en poder y sana a los enfermos. Me dijeron que tenían un niñito lisiado sentado por aquí. Permite que ese gran Espíritu Santo, sabemos que el solo estar sentados así en su presencia, eso lo hará. Si tú puedes obrar a través de la radio y la televisión, allá por las tierras y así sanar a los enfermos, tú enviaste tu palabra y los sanaste. Tú puedes hacer la misma cosa en este momento. Te suplico, Dios, que sanes a cada persona enferma, cada lisiado, cada afligido que esté aquí o que escuche estas palabras, concédelo. Dios, mi oración es por ellos, con un amor de Cristo en mi corazón y un sentimiento por los necesitados, yo te los presento, Señor, a ti, sobre el altar de sacrificio, donde aún permanece el cuerpo ensangrentado del Cordero como una propiciación por nuestros pecados y nuestras enfermedades. Yo suplico misericordia para el pueblo. Yo quiero pararme en la brecha por ellos como hizo Moisés, Señor, y decir, Dios, sé misericordioso con ellos, un poco más de tiempo por ellos y dales otra oportunidad. No, no lo hagas ahora mismo, Señor, permite el evangelio alcance un poco más lejos. Ellos están condenados, Señor. Yo suplico que tu gran misericordia y gracia se extienda hasta la última persona que tiene su nombre en el libro. Y yo sé que así será. No es difícil orar en contra de tu palabra divina, contra con la palabra divina. Quiero decir, Señor, la palabra que fue prometida, la palabra que ha sido vindicada, la palabra que predestinó a este pueblo allá antes de la fundación del mundo. No es difícil orar y pedir que salgas a aquellos cuyos nombres están en el libro, por cuanto yo sé que tú lo harás. Jesús dijo, todos los que el Padre me ha dado vendrán, y ningún hombre puede venir a menos que no le haya sido dado. Ahora, Dios, yo te suplico que a donde quiera que estas palabras caigan, tanto aquí como a través de la cinta, que el Espíritu Santo llame a cada persona predestinada desde la fundación del mundo, cuando su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero. Permite que ellos oigan la voz de Dios hablando hoy en esa voz apacible y delicada en sus corazones, diciendo, este es el camino, camina en él. Concédelo, Padre, lo pido en el nombre de Jesús. Y mientras aquí presentes tenemos nuestros rostros inclinados, aquí en la congregación,
Ustedes creen que esto es la verdad y ustedes, yo pongo mis manos sobre estos pañuelos y cosas colocadas aquí para los enfermos y afligidos. Quiero hacerles una pregunta muy sincera. Yo no vengo aquí solo para ser oído. Yo estoy cansado, yo estoy agotado, no estoy tan joven como antes era. Y yo sé que nuestros días están contados. Y yo sé que tengo que colocar cada cosita que yo pueda para el reino de Dios. Yo tengo que predicar siempre que tenga la oportunidad. Yo tengo que ir, ya sea que me guste o que no me guste. Yo vengo aquí porque yo siento hacerlo. Yo quiero hacerlo. Y yo los amo a ustedes. Y yo no digo cosas ásperas y duras para porque me gusta. Hay un latido, dentro de mí. Esta mismísima cosa que ha sido vindicada es la misma que me presiona a hacer estas cosas. Y lo digo amablemente, con amor. Mi intención no es de regañar a nuestras mujeres o a nuestros hombres. Mi intención no es hacer eso, hermano, hermana. Yo solo quiero traerlos a ustedes a un lugar claro y conciso donde puedan ver la corrección y el látigo del Señor. Y puedan ver que tienen que entrar ahora mismo. No lo dejen para otro tiempo. Usted podría esperar demasiado. 147. Y ustedes, quienes desean oír al lado del Señor con una entrega total en sus corazones, en la presencia de la congregación ahora mismo, o allá en la tierra a donde llegarán las cintas, podrán con sus rostros inclinados. No levante su mano si no lo hace en serio. Ahora, si usted genuinamente siente el deseo de venir al Señor con una vida más consagrada, yo quiero que usted levante su mano ahora mismo. El Señor le bendiga. Usted se está dedicando de nuevo a Cristo para tratar de llevar el reproche. Diga, hoy estoy dispuesto a tomar el reproche. Yo también he levantado ambas manos. Yo quiero tomar el reproche de Jesucristo sobre mí. Yo alegremente llevaré esta marca llamada Santo Rodador, o como lo quieran llamar. Yo la llamo, yo la llevo con orgullo, porque es por amor al Señor. Yo la llevo con orgullo. ¿No quieren todos ustedes hacer lo mismo? Levanten sus manos y digan, por la gracia de Dios, yo lo quiero. Los discípulos regresaron y pensaron que era un gran honor llevar el reproche de su nombre. ¿O quiere usted más bien llevar el reproche de alguna estrella de Hollywood o de alguna cosa de televisión o algún miembro de la iglesia o algo? ¿O quiere usted mejor el reproche de la palabra de Jesucristo? Señor, dame el reproche de la palabra. Yo sé que Él llevó el reproche de la palabra de Dios. Permítame llevarlo también, Señor, y llevaré esta cruz consagrada hasta que la muerte me libere. Luego iré a casa donde una corona gozaré. Habrá una corona para nosotros algún día. Ahora se está haciendo cuando esta vida terrestre haya terminado. Entonces sabemos que todo estará correcto. Ahora, no hay espacio aquí para traer a la gente alrededor del altar. Dejemos que la silla en que usted se encuentra sea un altar, tantos como creyeron mientras oramos. Padre Celestial, me pareció a mí como que casi toda mano de joven y de anciano en esta congregación estaba levantada. Y mi oración es cada vez que esta cinta sea tocada, que la gente levante sus manos y se arrodillen en su habitación. Padre y madre, tómense de las manos y digan, querido, hemos sido miembros de la iglesia ya por bastante tiempo. Vengamos a Cristo. Concédelo, Señor. Bendice a este pueblo aquí, Señor. Te suplico que tú les des una vida consagrada. Señor, muchos de ellos son gente buena. Ellos son tu pueblo. Ellos sencillamente no han conocido la verdad. Y yo te suplico que tú le muestres tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Como tú dijiste en Juan, creo como en el capítulo 17, tú dijiste, Padre, santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. Y nuevamente, tu palabra continúa siendo la verdad. Siempre es la verdad por cuanto es Dios. Y yo te suplico, Dios, que tú los santifiques por medio de la verdad. Esto es, santifícalos y purifícalos de todo credo y denominación.
Purifícalos de todas las cosas mundanas para una vida consagrada a la palabra. Concédelo, Señor. Ellos son tuyos ahora. Tú prometiste hacerlo. Y como tu siervo, yo ofrezco mi oración a favor de ellos en el nombre de Jesucristo. Ahora, con nuestros rostros inclinados, cantemos este himno mientras continuamos orando. Jesús todo lo pagó, todo lo debo a Él. Piénselo. El pecado había dejado en una mancha carmesí. Él la lavó blanca como la nieve. Ayer yo estaba en un lugar y un hombre me estaba midiendo para un traje que un hermano de aquí de la iglesia me compró. Él dijo, su traje aparenta muy caluroso y le compré uno más fresco. Y yo fui para que me lo cortaran y él dijo, oiga, su hombro derecho está recaído. Usted seguramente cargó algo pesado en alguna ocasión. Y yo pensé, sí, una carga de pecado, pero Jesús lo pagó todo. Escuchen mientras lo cantamos. Jesús todo lo pagó. Entonces todo, toda mi vida, lo debo a Él. ¿Qué ha hecho el pecado? El pecado había dejado una mancha carmesí. Él la lavó blanca como la nieve. Dios, sé misericordioso con nosotros en este tiempo de profunda meditación. Permite que la palabra penetre y remoje profundamente en el corazón, Señor. Permite que el pueblo, aunque lleguen tarde para comer, pero Señor, este es mucho más que la carne. Esto es vida. Tú dijiste, mi palabra es carne. Y en eso es que nuestras almas hambrientas están festejando. Ahora tomamos, Señor, moldéanos. Tómanos, Señor, moldéanos, Señor. Tómame a mí juntamente con ellos. Yo quiero ir con ellos. Yo ahora voy subiendo al Calvario, Señor. Por fe voy con esta generación, congregación, perdón. Ahora, moldéame nuevamente, Señor. Yo he hecho mal. Muchas veces hace poco, yo simplemente iba a dejar de predicar. La gente no me ponía atención. Continuaban haciendo la misma cosa y yo me desanimé. Formulé un complejo. ¡Oh, Dios! Hace algunas semanas cuando tú me diste aquella señal. Y leyendo en la Biblia y viendo cuando tú le dijiste a Moisés, así como fue aquel sueño, que también había una montaña que le sería una señal para él. Y entonces, justamente al final, sabiendo que yo había dejado mucha gente enferma, un ministerio no únicamente en lo profético, sino también en la enseñanza de la palabra y por orando por los enfermos. Entonces tú permitiste que un hombre cayera muerto aquí mismo, en el piso. Luego la devolviste a vida para confirmación de que era verdad. Tú siempre confirmas tu palabra. Ahora, Señor, sacudo tu gloria.
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Nuestro privilegio más grande es continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Siguiendo el orden cronológico de la lectura de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Comunión. Servicio también realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 7 de julio del año 1963. Iniciamos la lectura mucha honra con este nuevo mensaje, Comunión. Párrafo 1 dice, gracias hermano Orman, estamos felices en esta noche de estar aquí para escuchar este maravilloso mensaje de los labios de nuestro hermano, que nosotros creemos que está ungido con el Espíritu Santo para traernos estas buenas nuevas, como se dice, de exhortación. ¿Cómo debemos vivir en este día presente en santidad delante de Dios y uno con el otro? Nosotros queremos solamente santidad entre nosotros, que ninguna comunicación sucia de ningún tipo se escuche entre nosotros mientras profesamos este gran llamado de Dios. Nosotros debemos caminar de una manera digna en esto que Dios nos ha traído. Y ahora estamos muy avanzados en el peregrinar, en donde estamos esperando mucho más abundantemente sobre todo lo que podamos hacer o pensar. Y recuerden, queremos estar constantemente en oración y sobre todas las cosas, vigilen su vida. Si su vida no coincide con la santidad de Dios, entonces regrésese y comience a orar de nuevo. Hay algo mal. ¿Ven? Nosotros debemos de vivir en tal estado que los frutos del Espíritu puedan darse a conocer a través nuestro. De esa manera queremos vivir. Ustedes saben, algunas veces podemos escuchar a grandes predicadores que pueden predicar poderosamente, pero preferimos ver un sermón vivido que uno predicado. Ven, porque esa es la evidencia de que Dios está en el interior. Párrafo 2. Ahora, vamos a acercarnos a la mesa de la comunión, y ahora, sin embargo, hay unos que no toman la comunión. Y tal vez ustedes solo la toman en sus propias iglesias, pero estaremos felices de esta noche si lo hacen, si lo desean, tener compañerismo con nosotros alrededor de estas cosas. Nosotros nunca trazamos una línea para decir quién puede mientras ustedes estén caminando dignamente del evangelio que ustedes están, que están escuchando y confesando que son parte de él. Ustedes saben que son parte de este evangelio. Ustedes son epístolas escritas de lo que estamos hablando. Y mientras hagamos algo que sea reprochable, entonces estamos desacreditando aquello que estamos escuchando. Ven, debemos de vivir lo que creemos y vivir de tal manera que nunca traiga un reproche, pero que refleje a Jesucristo en todas las cosas que hacemos o decimos. De esa manera es. Nosotros simplemente le amamos a Él por esto. Párrafo 3. Y ahora esta noche vamos a leer el orden de la mesa del Señor que se encuentra en 2 de Corintios como en el capítulo 11. Y vamos a leer esto y dejar que cada individuo y la manera en que hacemos esto, por si hay nuevos entre nosotros, llamaremos a la gente para que se pase alrededor del altar en la secuencia que viene, para que tomen la comunión, y cada cristiano es digno. Ahora, si usted vive una vida que prueba lo que usted es, usted querrá escudriñar su corazón. Bueno, permítanme estar seguro de mencionarles esto. Lo que la Escritura dice aquí, si se toma indignamente. Ahora, sabemos que por nosotros mismos no somos dignos. Ninguno de nosotros lo es. Pero no estamos confiando en nuestros propios méritos. Estamos confiando en Él, quien nosotros estamos confiando en su mérito, de que nosotros hemos muerto a nuestro propio pensamiento.
y solo pensamos sus pensamientos y vivimos todo lo que creemos que Él nos mandó. Y miramos hacia atrás y vemos lo que estamos viviendo y revisamos nuestra vida y si estamos haciendo cosas que no son dignas del Evangelio, entonces no deberíamos de tomar la comunión. Párrafo 4. Pero si estamos haciendo cosas que nosotros pensamos que nuestras vidas pueden ser leídas por todos los hombres, si no hay nadie quien nos pueda señalar diciendo, yo vi a este hombre en la cantina el otro día. Yo escuché a este hombre pararse y contar chistes sucios. Esta mujer está haciendo mal. Entonces, si usted sabe que ese es el Espíritu Santo señalándolos, entonces no tomen la comunión. Pero si usted siente que usted está viviendo, que pueda mirar hacia atrás y ver que todos sus pecados han sido confesados y bajo la sangre, entonces debe de tomarla. Usted es una parte de eso. Párrafo 5. Ahora, leamos la escritura como San Pablo nos exhorta allí en el libro de San Juan, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, empezando desde el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Quisiera tener el tiempo para hablar sobre eso un poquito. La misma noche que él fue traicionado, ¿lo ven? Él tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Para poseeros. Permítame señalar un punto. Cuando somos juzgados por la palabra, la cual es Cristo, somos castigados. Si estamos haciendo mal, si no estamos viviendo a la altura de esta palabra, somos castigados por el Señor. Y cuando el Señor nos castiga, eso quiere decir que nos corrige, para que no seamos condenados con el mundo. Nosotros no somos del mundo. Nosotros somos diferentes al mundo. Vivimos una vida diferente, una vida separada. Nosotros nunca debemos vivir la vida del mundo y ser un cristiano. Nosotros debemos vivir una vida sobresaliente, una vida diferente. Y no quiero decir esto en rangos sociales, pero quiero decir que debemos vivir una vida en una santidad genuina en donde los frutos del Espíritu puedan ser vistos en nosotros, en humildad, bondad y paciencia, longanimidad, fe, los frutos del Espíritu. Pero en donde, cuando estamos, escuchamos estas cosas, entonces sabemos que somos castigados del Señor para que no lo hagamos. Entonces seremos condenados.
Y luego, si no hay condenación entre nosotros, que estamos viviendo sobre esa cosa por la gracia de Dios, entonces no somos condenados con el mundo, pero estamos viviendo sobre las cosas del mundo. ¿Ven? Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Párrafo 7. Nosotros siempre hemos exhortado mucho en esto, que cuando nos reunamos, aunque nosotros no podamos ver nada, pudiera ser que haya algo en alguien más que nos damos cuenta que no está bien. Cuando os reunís a comer esta comunión, esperaos unos a otros, oren uno por el otro. Oren, que con respecto a esto nosotros siempre decimos, yo voy a orar por ti por si acaso tú, por si hay algún pecado en ti, que alguna acción injusta o algo que tú hayas hecho como creyente. Yo oro que Dios lo quite de ti, que Él te perdone por eso. Y tú ora por mí por si hay algo que yo he hecho. Que no sé al respecto si yo lo he hecho y si sé que está mal, yo lo confesaré ahora mismo, yo lo voy a arreglar. Porque el que come o bebe indignamente come y bebe para su propia condenación, no discerniendo el cuerpo del Señor. Párrafo 8. El discernimiento de saber que ustedes son el cuerpo del Señor, ustedes no pueden discernirlo estando en iniquidad y pecado. Tenemos que estar sobre eso, que nosotros discernimos que el Señor es justo y discernimos que Él es nuestra propiciación, que hemos confesado todos nuestros pecados y que lo creemos esperando en su expiación para limpiarnos de toda nuestra iniquidad. Y entonces estamos discerniendo el cuerpo del Señor, por lo que, discerniendo para qué es, y otra vez, el discernimiento entre nosotros como el cuerpo de la novia del Señor. Discernamos si hay algo mal entre nosotros aquí que impida que el Evangelio siga creciendo, o que impida que el Señor nos presente ante Dios como una virgen pura. Discernamos eso ahora mismo y averigüemos si está mal. Y confesémoslo si está mal. Digamos, Señor, lo lamento tanto. Párrafo 9. Por consiguiente, pudiera ser algo que hemos hecho, algo que ustedes han hecho, algo que yo he hecho. Tal vez no a conciencia. Ahora mismo, pidámosle a Dios que nos perdone. Solíamos cantar un himno aquí, perdona los pecados que te he confesado a ti. Perdona los pecados secretos. ¿Lo ven ustedes? Que ellos ni siquiera saben algo al respecto. Pecados desconocidos. Nosotros oramos. Dios que los perdones. Ahora, dice allí, cuando os reunís, esperaos unos a otros. Y en realidad eso sería como esto, espérense unos a otros, esperaos, significa esperar, espérense unos a otros. Y hagamos eso ahora, yo oraré por ustedes, si ustedes saben de algo que han hecho mal, digan, Dios, perdóname, yo no quise hacerlo, y si tú me ayudas a partir de esta noche, yo no lo volveré a hacer, lo digo con sinceridad, Señor. Yo no volveré a hacerlo si tú tan solo me perdonas. Y sobre mi confesión yo creo que tú me has perdonado. Yo iré y tomaré el cuerpo de Cristo con el sentir en mi corazón que tú me has perdonado todo mi pecado. Yo entonces oraré por los pecados secretos de ustedes. Ustedes oren por los míos, tal vez algo que no sabemos, para que no seamos condenados junto con el mundo. Párrafo 10. Nosotros no queremos el mundo aquí adentro, este pequeño sitio con personas que Dios nos ha dado para que adoremos aquí,
Nosotros queremos mantenernos limpios de egoísmo, mantener nuestras cosas, nuestro pecado, nuestras vidas limpias, todas de las cosas del mundo, para no ser manchados con eso. Queremos estar listos para el rapto. Así que oremos ahora en silencio, uno por el otro, solo por un momento. Ustedes oren por mí a medida que yo oro por ustedes. Hay silencio por espacio de 31 segundos, seguida de la oración del hermano. Señor, concédelo, Señor, que todos nuestros pecados estén ahora en la sangre del Señor Jesús, en los recuerdos del olvido de Dios, que vengamos ahora como creyentes amados e hijos de Cristo, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 11. Ahora, mientras los ancianos vienen, yo creo que vendrán al frente. Todavía es ese el procedimiento en este lugar. El hermano Sabel, él va a dirigir, y si hay alguien que se tenga que ir ahora y que no quiera quedarse a la comunión, nos dio mucho gusto tenerlos esta noche. Recuerden, el miércoles la reunión de oración del miércoles. Salgan ahora quietamente mientras el resto viene al altar. El hermano Sabel aquí va a dirigir a la gente al altar mientras nos preparamos la comunión. Párrafo 12. Esto representa el cuerpo del Señor Jesús, el pan. Y así como fue cantado el himno, mi fe espera en ti. Solamente hay tres mandamientos que el Señor nos dio. Y es el bautismo, tomar el pan y el vino, y el lavatorio de pies. Esas son las órdenes. Y esto representa el cuerpo partido de Cristo. Mi oración es que cada persona que participe de esto esta noche, que pueda recibir la bendición del Espíritu Santo, que venga sobre ellos, y los que estén enfermos, que el Dios del cielo, quien instituyó esto en la primera forma en Egipto al tomar las hierbas amargas y el vino, yo confío que Dios los sanará y en todo su peregrinar. No habrá enfermos entre vosotros. Que el Dios del cielo nos mire ahora a medida que ofrecemos esto para Él. Párrafo 13. Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna y dador de todo buen don, te damos las gracias por este mandamiento que podemos hacer en memoria de ti mientras tenemos compañerismo, así como fue en tu presencia alrededor de la comunión de la gracia de Dios. Y pensamos dentro de nuestros corazones que un día fuimos indignos y ahora la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de nuestro pecado y podemos estar juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Este pan, Posque, Padre, que ha sido horneado y traído a este lugar con este propósito, te pedimos que tú lo santifiques, Señor, representando el cuerpo partido, con la solemnidad y el dolor y el sufrimiento que Él padeció en el Calvario cuando su cuerpo fue partido. Cuando Él fue herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es por eso que tomamos este pan partido en esta noche. Dios bendice a los creyentes y santifica este pan kosher, que representa el cuerpo de Jesucristo. Amén. Párrafo 14. La Biblia dice asimismo, tomó también la copa después de haber cenado. Él tomó diciendo, tomad y bebed. Esta copa es del nuevo pacto. Así pues, al hacer esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. A medida que tomó en mi mano este vino esta noche, elaborado de la vida de las uvas que ha sido traído aquí para representar la sangre de Jesucristo, todavía no ha llegado el tiempo en que no haya tomado la bandeja de la comunión y que no haya mirado y visto en ella como mis pecados que se han ido. Me doy cuenta que si no hubiera sido por eso, ¿qué hubiera? ¿Qué? Bueno,
¿qué hubiera sido de nosotros? Yo pienso en un hombre enfermo acostado allá, muriendo, lejos en el hospital. Ese fui yo. Es por sus llagas que fui sanado. Que el Dios del cielo bendiga este vino para el uso que ha sido destinado. Señor Jesús, te presentamos este jugo de uva, este vino que fue extraído de la sangre de las uvas para representar la sangre de Jesucristo. Permite, Padre, mientras lo recibimos, que la enfermedad sea parte de nosotros, que el pecado, el deseo, sea quitado de nosotros, que podamos vivir una vida tan santa, una vida consagrada, después de esto, que los hombres puedan ver el reflejo de nuestro, de Jesucristo en nosotros, y que nos, y que nuestro caminar en la vida sea digno del Evangelio. Que creemos, concédelo, Padre, y santifica este vino ahora para el uso que ha sido destinado en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Comunión, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, el día 7 de julio del año hermanas, el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Vamos a continuar con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta noche se titula, tenemos un tiempito más y vamos a continuar. Mensaje, ¿por qué clamas? Di. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de julio del año 1963. Iniciamos la lectura a mucha honra con este nuevo mensaje titulado ¿Por qué clamas? Di. Párrafo 1 dice, el Señor les bendiga. Permanezcamos de pie por un momento mientras inclinamos nuestros rostros. Hay una petición especial. Si quieren, denle a conocer mientras levantan sus manos hacia Dios. Y por medio de eso digan, Señor, tú conoces mi necesidad. Padre Celestial, ciertamente que somos un pueblo privilegiado en esta mañana.
al estar reunidos en la casa de Dios, cuando sabemos que hay tantos que desearían estar en la casa de Dios en esta mañana, pero están en los hospitales y en camas debido a que están enfermos. Pero tú nos has dado este privilegio a nosotros de estar aquí hoy. Y en ningún momento hemos venido, Señor, para ser vistos del uno del otro, aunque amamos el compañerismo el uno con el otro. Pero eso lo podríamos hacer en nuestros hogares. No obstante, hemos venido aquí para tener compañerismo con aquel que nos ha reunido como hijos y hermanos amados. Te damos las gracias y la única forma que conocemos de tener compañerismo correctamente contigo es alrededor de tu palabra. Tu palabra es la verdad. Nos reunimos aquí para recibir fortaleza espiritual. La necesitamos, Señor. Debemos tener fortaleza para soportar las cruces que cargamos. Y rogamos que envíes al gran Espíritu Santo hoy para que nos fortalezca a todos. Concede las peticiones de tu pueblo mientras se han congregado y han levantado sus manos hacia ti, diciendo así que tienen necesidad de tales cosas. Responde a cada uno, Señor. Te agradecemos por salvarle la vida a nuestra hermana Ungren Noche en el accidente en la carretera hacia acá. Tú fuiste bondadoso con ellos, Señor, y te agradecemos por eso. Y ahora rogamos, Padre Celestial, que tú continúes con nosotros y nos ayudes a cada uno de nosotros mientras seguimos en la jornada. Danos tu poder protector y la fe de saber que tu presencia, que nunca falla, estará con nosotros. En aquella hora cuando no podamos ayudarnos a nosotros mismos, sabemos que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen a Él y nos llevarán para que en ningún momento tropiece nuestro pie en piedras. Y rogamos ahora que nos des tus bendiciones para la palabra y habla a través de nosotros y nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 4. Estoy agradecido que esté brillando el sol de afuera. El sistema solar. El tiempo estaba muy mal esta mañana. Y yo pienso que en esta parte del país en particular tenemos demasiado clima tenebroso y sombrío. Y ver el sol brillando, saliendo así, es muy bueno. En la reunión familiar de hoy me encontré con mis hermanos y ellos están allá en la casa de mi hermana y algunos de los parientes alrededor de la ciudad y otras partes. Los Branham son un número bastante grande. Si todos los de Kentucky se reunieran aquí, me imagino que tendríamos que alquilar la ciudad. Es que hay tantos de ellos. Pero es un pequeño regreso a casa. Nosotros solíamos reunirnos todos en la casa de mamá. Y ella era como el poste de amarre que nos mantenía juntos. Pero Dios se llevó ese poste de amarre al cielo. Y yo espero que todos podamos reunirnos allá algún día. Ahora, yo hablé el otro día y dije, ¿saben? Yo creo que reduciré mis mensajes de dominicales a unos 20 minutos o 30 y luego oraré por los enfermos. Y esta mañana me acordé de eso. Y anoche pensé cuando la hermana Dowie me llevó y me dijo que llamó a Billy y le dijo que ella y la hermana Ungren, mientras venían hacia acá, habían resbalado en la carretera y habían tenido un accidente. Y mientras Billy todavía estaba en la ventana, ahí, no sé qué hora era, quizás alguna hora de madrugada, yo había estado dormido por algún tiempo. Miré hacia la casa del hermano Wood y las luces estaban apagadas. Me arrodillé para orar y cuando lo hice, algo me dijo, todo está bien. Entonces le dije a Billy, dile a ella que todo estará bien. Así pensaba yo. Me siento contento de verlas aquí hoy y sentadas en la casa del Señor después del incidente en la carretera. Son personas que lo aman tanto a uno, que viajan cientos de millas para escuchar el Evangelio. Y entonces pensé, un mensaje de 20 minutos y tan lento como soy yo, eso no serviría de nada. Así que pensé que yo simplemente así de largo. Entonces, al oír al hermano Ungren, su hijo, esta mañana cantando, ¡cuán grande eres tú! Él significa más para él en esta mañana que lo que significaba ayer por la tarde, por cuanto el gran Dios del cielo libró a su amada y preciosa madre y a su hermana. Para vosotros. Ahora,
Hoy estamos esperando tener un gran tiempo en el Señor. Yo tenía dos o tres textos distintos que estaba considerando y no, yo no podía decidir sobre cuál hablaría en esta mañana. Uno de ellos era echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, si Él tiene cuidado, ¿por qué no de vosotros? Y luego otro, Billy Paul, o no, Billy Paul, mi otro hijo, José, me trajo ese texto ya hace mucho. Él estaba sentado en el cuarto un día y mirando hacia la fotografía. Él dijo, Billy, oh, a José le gustan mucho los barcos. Ustedes saben cómo son los niños, barcos y caballos. Y él me dijo, papá, ¿tiene Jesús un barco? Y yo dije, yo no sé. Para pues siete. Entonces, después que él se levantó y salió, yo me puse a pensar, ¿tiene él un barco? Y de ahí saqué un texto y lo apunté aquí en mi libreta. ¿Tiene Jesús un barco? Y me puse a pensar, cuando él estuvo aquí en la tierra, él tuvo que pedir prestado un vientre en donde nacer, una tumba en la cual ser sepultado, un barco de donde poder predicar. Pero él es el piloto del viejo barco de Sion. Claro que él tiene, pero esos textos en los que estaba meditando, pienso que los puedo predicar después, antes de que salgamos para regresar. Ustedes saben, a mí me gusta predicar desde aquí, del tabernáculo, porque es nuestra propia iglesia. Aquí nos sentimos con libertad de decir lo que el Espíritu Santo diga. En otros lugares, aunque el hombre quiera hacer que uno se sienta bienvenido, uno se siente como un poquito incómodo por causa de que uno está en la iglesia de otra persona y uno quiere ser lo suficientemente caballero para respetar sus ideas y sus doctrinas. Para Focho. Tuvimos un tiempo maravilloso esta semana allá en la casa del hermano Durchan y entré a la fábrica donde fabrican el queso. Veo que él y su esposa y sus hijos están presentes en esta mañana. Y yo siempre pensaba que una fábrica de queso sería así como otros lugares donde he estado. Oh, todo desordenado y sucio. Hermanos, yo puedo decir una cosa. Ustedes pueden tener la seguridad de que ese lugar no es sucio. Ese fue el lugar más limpio en donde yo haya entrado. Y especialmente en una fábrica. Y yo no sabía. Pensaba que quizá hacían 100 libras de queso al día y hacen 6 toneladas cada día y con 3 de las fábricas andando. Yo pensé, oh, vaya, ¿quién se come todo ese queso? Pero el Señor ha bendecido a este hombre. Tuve el privilegio de estar en su lugar, en un hogar muy hermoso, una esposa muy fina y consagrada. Y no hay ninguna razón por qué ellos no deben vivir cada día para Cristo, así como lo están haciendo. Conocí a sus hijos y son hijos muy finos. Estamos muy agradecidos por este compañerismo que tenemos el uno con el otro. Me enteré que su primer pastor era un hombre a quien yo conozco, el hermano Gurley, un hombre muy fino de la fe pentecostal unida al cual conocí hace años allá en Ginesburg, Arkansas. Yo no sabía que ellos eran, que ese era su pastor. Párrafo 9. Ahora, recuerden el servicio de esta noche. Y entonces, si el Señor lo permite, el próximo domingo esperamos hablar nuevamente. Y luego pienso que es el domingo que sigue que tengo que ir a Chicago. Luego estaré fuera por algún tiempo. Tengo que llevar a la familia nuevamente a casa, allá a Arizona, para que ellos, los niños, se puedan matricular en la escuela nuevamente. Y entonces dejaremos de molestar al pastor, quitándole los servicios. Así que estamos muy agradecidos con hermano Neville por su hospitalidad. Ustedes saben, por haberme invitado. Y él es tan, no, yo amo al hermano. Un hermano así, donde no hay nada de engaño, nada de egoísmo. Es puro cristianismo genuino. A mí me gusta eso. Párrafo 10. Ahora vamos a leer algo de la escritura y luego haremos los comentarios. Yo no sé a qué hora salgamos en estos mensajes largos, pero pienso, yo estaba hablando el otro día acerca de hablar tan extenso y alguien dijo, bueno, mire, si usted solamente hablara por unos pocos minutos y de todas maneras usted habla como en misterios, dijo,
Nosotros jamás podríamos entenderlo, dijo. Pero siga hablando, que más adelante todo encaja, dijo él. Así que quizás es así como el Señor desea que lo hagamos. Inclinemos nuevamente. Señor, tu palabra está abierta aquí sobre el púlpito y sabiendo que algún día la cerraremos por última vez, entonces la palabra será hecha carne. Y también estamos agradecidos por este tiempo en esta mañana. Y ábrenos por medio de tu Espíritu Santo el contenido de esta palabra que habremos de leer. Que el Espíritu Santo nos enseñe hoy las cosas que debemos saber y que luego nosotros, a cambio, pongamos atención a cada palabra y que la pesemos profundamente. Y luego que aquellos que están escuchando por medio de la cinta, que ellos pongan atención y que podamos captar lo que el Espíritu Santo nos está tratando de revelar. Porque nos damos cuenta que si tú nos unges, entonces la unción no es en vano, es para un propósito, para obrar para bien, para el Señor. Y que nuestros corazones y nuestro entendimiento sean abiertos, Señor. Que tengamos libertad para hablar y libertad para escuchar y acceso a la fe, para creer lo que hemos escuchado. A medida que proviene de la palabra de Dios, que nos puede ser atribuido como vida eterna, en aquel gran día que está por venir, bendícenos hoy. Redargúyenos cuando estemos errados. Haznos saber las fallas que tenemos y bendícenos en el camino que es correcto, para que sepamos en qué dirección ir y cómo debemos comportarnos en este mundo actual, para que así, en nuestro vivir aquí, podamos honrar a Jesucristo, quien murió para darnos vida en el gran porvenir. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 12. Ahora, yo quiero leer solo de dos lugares de la Escritura en esta mañana, y uno de ellas se encuentra en el libro de Éxodo. Francamente, ambas son del libro de Éxodo. Una en el capítulo 13, en los versículos 21 y 22, y la otra está en el capítulo 14, en los versículos 10, 11 y 12. Ahora leeré de Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahora en Éxodo 14 y el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y entonces dijeron, Moisés, ¿no había? Perdóneme. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Voy a leer unos versículos más. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Ahora escuchen bien aquí. Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando me glorifiqué en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel.
y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaban los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Amén. Por el tiempo, mis amados hermanos y hermanas, vamos a concluir. Me pasé un poquito. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 13 de este glorioso mensaje que hemos iniciado ya. ¿Por qué clamas? Di. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1963. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial por este glorioso tiempo que nos ha brindado, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio y la oportunidad que tú nos das, Señor, el abrir estos libros. Solo tú puedes abrir, oh Padre amado, para poder ver lo que tú estás enviando. Un mensaje glorioso en este último tiempo, Padre. Mensaje que estuvo guardado para sabios y entendidos, pero tú lo abriste para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Ese fue Apocalipsis 17. Ahí estaba oculto, Señor, un misterio, pero tú enviaste al mensajero profeta gentil a revelar todos los misterios, Señor. Apocalipsis 17 entrando en la escena. Esa es la razón, es el motivo que nos acercamos humildemente, Padre amado, a conocer estos mensajes en la hora. Porque el mensajero pasó y él vio una novia, una vista anticipada de la novia, Padre. Entonces nosotros podemos ver eso. Porque esta palabra tiene que llegar a cada uno de vuestros corazones, a una manada pequeña, simiente predestinada, Padre. Para cumplir así Apocalipsis 18 al 11. Oh Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más, el día de mañana continuaremos, Señor, con este glorioso compañerismo, esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados. Poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Como el obro allá, lo mismo hace aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy. Con todo nuestro corazón, caminemos en su luz.
Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob, y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob, y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así como el obró allá, lo mismo hace aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy. Soy